Bravo, bravo! Qué manera de comenzar esta noche de mentiras verdaderas en vivo y en directo. Son las 10 de la noche con 6 minutos. Quiero que ese aplauso que probablemente usted en su casa también le ha brindado lo reciban con nombre y apellido. Ella es Katarina Paslowski, violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Santiago, y él, Alexander Abukovich, violinista de la Orquesta Sinfónica de Santiago. Felicitaciones, volverán a estar con nosotros también deleitándonos con esta música maravillosa, porque queremos comenzar esta edición de Mentiras Verdaderas en el contexto de este mes de la cultura que hemos venido presentando los días domingo. Un concierto, ballet, concierto, ballet. Y estamos cerrando ya este programa, este domingo. Y estamos felices y orgullosos de lo que ha significado, de lo que ustedes también nos han dicho, la retroalimentación que nos han hecho llegar, de lo que ha significado esta aventura en este convenio con el Teatro Municipal de Santiago. Quiero presentar acá en estudio, me acompaña Carmen Gloria Larenas, ella es directora general del Teatro Municipal. Qué gusto verte nuevamente, Carmen Gloria. Muchas gracias, Eduardo. ¿Puedo hacer una pequeña corrección? Sí, por favor. Sí, ella, Katarina, es primer violonchelo. Perfecto. Es de un grupo de violonchelo, es el primero, el más importante. ¿Ya? Y Sasha es el concertino de la orquesta, que es el músico de mayor rango en un amplio sentido. Perfecto. Y la orquesta es la Orquesta Filarmónica de Santiago. Muy bien. Es nada más que un tema de nombre. Está bien. Son orquestas grandes, pero... Está buena la aclaración. Está bien. Y error mío haber dicho Sinfónica, eres la Filarmónica, lo sabemos. Hemos estado hablando con Pedro Pablo Prudencio de aquello acá en el programa. Junto a Carmen Gloria está también con nosotros Roberto Rizzi Brignoli, director titular justamente de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Está en Bérgamo, Italia. Bienvenido, Roberto. Gracias, hola. Hola a todos. Perdón, Roberto. Hola, Carmen. Hola, Roberto. ¿Qué hora es en Bérgamo en este momento? En este momento son las 4 de la noche, 4 de la mañana. Bueno, con mayor voluntad, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Estamos desde acá de los estudios contando de esta experiencia. ¿Cómo ha sido para ustedes? Yo ya lo dije, para nosotros como canal y para la gente también, el feedback que nos dan es muy positivo. Para ustedes como Teatro Municipal de Santiago, en esta experiencia con la red, ¿cómo lo han vivido, cómo lo han sentido? Ha sido una experiencia, diría yo, muy simbólica, en el sentido que por alguna razón ha estado instalado durante mucho tiempo la idea de que la televisión es incompatible con las artes que cultivamos nosotros y otros espacios también en Chile, el ballet, la ópera, la música. Y al ver la reacción masiva, digo las redes porque tal vez es donde uno tiene más feedback inmediato, los comentarios, el impacto, la verdad que nos damos cuenta que hemos reconquistado junto con ustedes, y en eso les agradecemos mucho, un espacio que había estado vedado para este tipo de expresiones artísticas, y creo que lo hemos reabierto después de muchísimos años, y me hace feliz por los artistas que necesitan, y para eso están, comunicarse con un público masivo. Y las personas que merecen tener la oportunidad de tener experiencias artísticas de calidad de todas las especies, por supuesto, no hablo solo de la música, el ballet, la ópera, pero en este caso es lo que nosotros hacemos en el Teatro Municipal. Roberto, desde la experiencia de la pandemia, lo difícil que ha sido, bueno, la imposibilidad por lo pronto de juntarse a ensayar, a estar reunidos, ¿cómo fue este reencontrarse después de un tiempo en pos de la música y además preparando estos conciertos que hemos presentado nosotros, que tienen un significado especial justamente en torno a lo que estamos viviendo como humanidad? Sobre todo quiero agradecer yo también la red de TV por esta oportunidad que encuentro magnífica, y es una oportunidad para todos de escuchar música fantástica, y para el teatro de poder juntarse a un público masivo, como ha dicho Carmen. Quindi un gracias con todo mi corazón por esta cosa que encuentro veramente superlativa, magnífica. Es claro que la pandemia fue una tragedia enorme en todos los lugares, en todo el mundo. La música, es claro que los teatros han pagado muchísimo, porque nuestro trabajo es un trabajo muy particular, en presencia, con un contacto físico también entre las personas, y una disposición también de la orquesta, del coro, de los bailarines, que está particular, muy particular.
Y quindi todos los protocolos, todos los límites son muy, muy duros para nosotros, porque es claro que no podemos practicar y no podemos hacer la música. La tecnología ayudó mucho porque yo personalmente, que soy director titular a partir del enero 2020, nunca podía venir en Santiago por los límites, por muchas veces he buscado de venir a Santiago, Carmen, no sé muy bien, pero no fue posible por la pandemia, y quindi la tecnología ayudó mucho, porque con esa tecnología, con Zoom, con Google Meet, hemos podido trabajar, hacer reuniones, trabajar con la masterclass, que fueron un gran éxito de la Orquesta Filarmónica. Los solistas de la orquesta han tenido masterclass magníficas con más de 2.000 alumnos efectivos y oyentes, y quindi fue un momento extraordinario de contacto con los jóvenes de todo el mundo, porque participaron gente del Brasil, del Perú, del Chile, de Europa. Yo también he hecho masterclass para los cantantes internacionales y una segunda vez solamente para cantantes chilenos. Quindi la tecnología ayuda mucho porque nos permite de mantener un contacto vivo con el teatro, con la orquesta, con todos, con el coro, etcétera. Pero es claro que necesito un contacto personal y quindi espero de venir pronto en Santiago para empezar este trabajo, de lo cual soy muy orgulloso. Carmen Gloria, para los músicos, para los bailarines, para aquellos que han participado de estas obras que hemos presentado en este mes de la cultura, ¿te han señalado algo? Fue, me imagino, debe ser importante para ellos también poder mostrarse en televisión abierta, que como tú muy bien lo decías, parece hasta ahora un espacio un tanto vedado. Sí, así es. Yo creo que, no sé mucho por qué se instaló eso, la verdad, pero te diría yo que el ambiente en los cuerpos estables del teatro ha sido de mucho orgullo, no solo de verse ahí y de verse bien expuestos, sino que se ha valorado tan positivamente lo que se ha hecho. Y eso los artistas como Catarina, como Sasha, como los más de 200 artistas que hay en el Teatro Municipal, finalmente todo lo que hacemos es para las personas. También es para el artista, es importante expresarse a través de su arte, pero cuando uno pone en el escenario, cuando el artista se presenta así, en un escenario, es súper vulnerable, porque en el fondo está ahí para que el público lo vea y lo juzgue en alguna manera. Entonces, tener un feedback de eso y saber que eso está llegando a distintas personas, aunque sea hoy día solo de manera digital, tiene un valor enorme. Y lo interesante de eso también, yo creo, Eduardo, es que la condición de artista, por necesidad, hemos logrado que no esté definida solo por la presencialidad. Los artistas son siempre artistas en su casa, en el teatro, en un espacio abierto, evidentemente con público es lo ideal, pero hemos logrado que sigan siendo artistas y se sigan sintiendo valorados como artistas a través de las herramientas digitales, y eso creo que también tiene un gran valor. Vamos a escuchar a continuación otra pieza musical esta noche. Es la meditación de Thais, extracto de la ópera Thais de Jules Massenet. Ese es el plato final. Perdón, que hoy día estoy como metiche. Pero no, está bien. Claro, ahora es el ballet. Esto es perfecto. Un homenaje ahora al ballet. Ok, ya, vamos entonces, cámbiame todo el aparataje, el andamiaje, tramoyas que se muevan. Vamos a escuchar del segundo acto del ballet El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, un solo para violín y violonchelo a continuación.
Un aplauso. Estamos en vivo, Mentiras Verdaderas. Estamos hablando del mes de la cultura que termina este domingo a través de las pantallas de la red. Ya le vamos a contar lo que vamos a tener este domingo en el programa. Le quiero preguntar a Roberto, que está en Bérgamo, Italia. Roberto, ¿qué nos podrías contar de lo que acabamos de escuchar? ¿Por qué esta selección para esta noche? Sí, bueno, son tres cosas que escuchamos hoy. Muy, muy lindas. La pasacalla que hemos escuchado antes es una composición pequeña de Halvorsen, un compositor noruego, y es un tema de Händel. La pasacalla es un nombre que deriva del español, pasa calle, quindi pasear en la calle. Es una danza antigua del siglo XVII, y porque la gente bailaba en la calle. La construcción de la pasacalla es un tema con las variaciones. Y el solo del pas de deux que hemos escuchado del lago de los cisnes es un momento muy particular en la ópera de Tchaikovsky, en el ballet de Tchaikovsky. Es el momento en el cual Odette, que es la bailarina principal, se enamora del príncipe. Quindi se juran amor eterno los dos, y después vamos a escuchar la meditación de Thais, de la ópera Thais. Aquí tenemos dos solistas importantes de la orquesta, violín y violonchelo, así que son tres cosas que hemos buscado de hacer por la cualidad de los solistas. Y porque así hacemos un poco de música de ballet, de la ópera, del ballet, y un trabajo y una composición que no es en la ópera, en el ballet. Quindi mezclar un poco las cosas, más son tres cosas muy, muy llenas de emoción, como la meditación de Thais, por ejemplo, que vamos a escuchar, como el pas de deux del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Son melodías muy conocidas, muy, muy lindas del repertorio sinfónico. Contemos también, Carmen Gloria, que este domingo es nuestra última sesión de esta que esperamos sea la primera de muchas temporadas de este acuerdo entre el Teatro Municipal de Santiago y la Red, que vamos a invitar a la gente a ver. Vamos a tener a la mujer en el centro, el protagonismo. Vamos a tener el ballet Carmen, que es la historia que se conoce. Esta versión de danza tiene dos aspectos que son, yo creo, que los más relevantes. El primero es que está basada en la ópera, en la obra original de Prosper Mérimée. Por lo tanto, no es una interpretación, es la original, la obra original. Y es importante porque hay detalles en la construcción de los personajes que nace de ahí. Y lo otro importante, que forma parte del patrimonio de la compañía, del Ballet de Santiago, es que fue una obra creada especialmente para la compañía. Y eso significa que se consideró al momento de su creación las características personales de los bailarines para los que fue creada la obra en general. Entonces, es una obra que le queda muy bien a la compañía. El Ballet de Santiago tiene mucha riqueza artística, mucha expresividad. Las compañías latinas son así, más que tal vez otras, alemanas, que tienen otra fortaleza. Y es la música es la música original de Bizet para la ópera, que está adaptada para el ballet. Así es que es una historia que toma el tema, de alguna manera, no sé si decir el feminismo, no, pero en el fondo una mujer que ante todo decide ser libre, claro, en una cultura que no, en una estructura social que no facilita eso, que toma sus elecciones y que en alguna parte ella sabe a lo largo de su vida que esa elección por la libertad la va a llevar a la muerte. Más que decir, don José es malo porque la mata y claro, ella porque era... Es bastante más complejo, y yo creo que hoy día vemos en el mundo la complejidad del tema de género y de las relaciones personales. Qué interesante. Muchas personas que nos han escrito en estos días, desde que estamos ya con esta alianza al aire, preguntaban, bueno, ¿y la ópera cuándo? Así que desde ya yo transmito esto que nos han dicho para que si hacemos un nuevo ciclo, incluyamos ópera. Porque... Sí, me escribía una señora la otra vez en Twitter muy enojada, que porque el coro, y yo le dije cada cosa a su tiempo, transmitir obras en la calidad en que hay que hacerlo acá, en la televisión, exige grabación, los derechos tienen que estar muy ordenados, son varios factores que se conjugan, pero sí podemos adelantar que en la extensión que hagamos de este
de este verdadero padeo que hemos hecho entre la red y el Teatro Municipal de Santiago, vamos a tener ópera. Así que es una buena noticia para quienes están esperando ese género. Qué interesante también la construcción de audiencias, que es muy relevante para el desafío que se plantea la cultura finalmente. Así es. Bueno, yo creo que venía pensando de cómo meter el tema y yo creo que lo voy a aprovechar ahora porque murió esta semana la Rafaela Carrá, que todos conocíamos. Te vi en Twitter ahí comentándolo. Sí, mundo popular, mucha admiración por ella desde muchos puntos de vista, ahí, italiana, como el maestro, como Roberto. Y fíjate que ella tenía un exitoso programa de televisión y en el peak de su carrera ella le dio mucho espacio a una gran bailarina italiana que falleció hace poco, Carla Fracci, para hablar de danza, para hablar de ballet. Y yo creo que uno no puede entender el fenómeno de Rafaela Carrá si uno no supiera que ella estudió, tuvo estudios de danza, de ballet, y por eso apreciaba ese arte. Entonces, yo creo que a propósito de lo que tú decías de la formación de públicos y la llegada, difícilmente alguien puede amar a lo que no ha conocido o a lo que no ha sido expuesto. En ese sentido, yo creo que usted, la radio en específico y la televisión en general, tiene un rol muy importante de al menos las brechas de acceso, acortarlas lo más posible y dar la oportunidad. Hay muchos niños y jóvenes, estoy segura, que van a encontrar en la música, en la ópera, en el ballet, en los instrumentos musicales, un camino de no solo porque quieran ser músicos o bailarines o artistas, pero sí como un viaje personal que te conecta con cosas que son muy importantes. Y el arte tiende muchos puentes entre personas muy diferentes, que es importante hoy día. Roberto, lo mismo que te preguntaba, la generación de audiencia, y si quieres comentar algo de lo que señalaba Carmen Gloria a propósito de la muerte de Rafaela Carrá. Sí, fue un momento triste porque me acompañó también cuando estaba más joven. Quindi es una parte de la italianidad, es una parte del mundo italiano, pero no solamente italiano, yo creo de todo el mundo. L'artista, come diceva Carmen, un artista completa, un personaje che il pubblico amava moltissimo per la naturalità, per la trasparenza de su maniera di hablar, di su sonrisa. Quindi ha accompagnato moltissima gente con la televisione, ma non solamente con la televisione. Quindi fu un momento, una falta muy, muy, muy triste. Estamos conversando esta noche con Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, y Roberto Rizzi Brignoli, desde Bergamo, Italia, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Nos queda una obra todavía que compartir. Sí. Me gustaría, Roberto, si nos puedes contar algún detalle de la meditación de Thais con la que vamos a ir cerrando este momento esta noche. Sí, la Thais es una ópera de Massenet. Massenet es un compositor francés que está entre el siglo XIX y el siglo XX, compositor romántico, pero también muy, muy moderno. De Massenet conocimos muy bien dos obras, que es La Manon y El Werther. Thais es una ópera un poco menos conocida, pero una historia muy interesante, muy dramática. Praticamente Thais es una sacerdotisa de Alessandria. Estamos en el Imperio Romano. Alessandria es una ciudad con mucha corrupción y esa es una sacerdotisa del culto de Afrodite, de Venere. Es el soprano de la ópera. Está un personaje en la ópera, también es un barítono, Atanael, que es un sacerdote cristiano y que busca de convertir Thais a la religión cristiana. Y al final lo lleva esto resultado que la invita a arrepentirse, a convertirse, a seguir Dios con sacrificios, con muchas oraciones. Pero Thais se convierte a la religión cristiana, pero el barítono Atanael, el sacerdote cristiano, se enamora de ella. Lupa. Quindi es un tema muy fuerte, la religión, el amor, es un tema muy fuerte. Esto que escuchamos es la meditación, es un intermedio sinfónico del segundo acto,
es prácticamente un momento muy importante, porque es el primer momento en el cual Thais se piensa, empieza a pensar a Dios. Dios entra en su alma, y con este tema que es magnífico, una melodía extraordinaria, y que encontramos hasta el final de la ópera, porque diventa un leitmotiv para explicar la salvación de Thais. Vamos a escuchar a continuación entonces a los músicos Katarina Paslovsky y Alexander Abukovich. Quiero agradecer también a Carmen Gloria Larena y Roberto Brizzi que nos han acompañado esta noche. Un gran abrazo y que siga siendo exitoso todo lo que venga por delante para el Teatro Municipal. Y nosotros vamos a la música y al regreso de la pausa seguimos hablando de Chile en Mentiras Verdaderas. De la pureza. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas. Tu sonrisa lo dice todo. Con una linda sonrisa sobran las palabras. Anda donde más saben de implantes dentales y odontología general. Clínica Simplanet es la red de sonrisas con más de 36 años de experiencia en Chile, donde han hecho sonreír a miles de pacientes y los seguirán haciendo. No olvides tu permiso temporal si tu comuna está en cuarentena, si estás en continuidad de tratamiento, urgencias dentales y otras consultas. Llama al 22-759-0909 y agenda tu hora. En Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú y muy pronto en Puerto Montt. Visítalos en www.implanet.cl. Clínica Simplanet, líderes en implantes dentales. También, atención, breaking news, hagan cadena nacional. Esta noticia la tienen que saber todos, porque ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Seguimos esta noche de Mentiras Verdaderas. Bélgica Castro y Alejandro Sivigny son dos nombres esenciales en las artes chilenas, particularmente para el mundo del teatro. Su deceso recientemente fue una noticia muy triste que sin duda enlutó al mundo de la cultura. La historia que tendría que haber sido el legado artístico de estos dos grandes lamentablemente ha tornado en algo que tiene que ver más, al parecer, con el ámbito judicial.
Esta noche en Mentiras Verdaderas estaremos conversando por primera vez con Catalina Saavedra, actriz, Esperanza Silva, actriz y presidenta de Chile Actores, y también con César Ramos, abogado de ambas actrices, que han sido sindicadas por el hijo de Bélgica Castro como autoras de algo que tenemos que tratar de esclarecer. De eso hablamos después de la nota en Mentiras Verdaderas. El 6 de marzo de 2020, el mismo día que cumplía 99 años, la actriz Bélgica Castro dejó este mundo. El dramaturgo Alejandro Siebeckin, quien fue su compañero de vida, había partido el día anterior. Pero 15 meses después, los nombres de ambos renombrados miembros del mundo del teatro volvieron a salir a la luz. Esta vez, por una denuncia realizada por el hijo de la actriz contra Chile Actores a raíz de la disputa de una propiedad y pertenencias de la pareja fallecida. Leonardo Mihovilovich, hijo de Bélgica, presentó una querella contra las actrices Catalina Saavedra y Esperanza Silva por el presunto delito de apropiación indebida. Según explicó en un reportaje de Chilevisión, el conflicto se inició en 2017, cuando Bélgica fue diagnosticada con Alzheimer. En ese entonces, contó, llegó una persona a cuidarla, contratada por Silva, quien actualmente es presidenta de Chile Actores. Leonardo habría llegado al departamento de su madre luego de 8 meses de ausencia, pero se habría encontrado con la chapa cambiada. Denunció que la organización de actores le impidió ver a su madre durante los últimos años, impidiéndole además entrar al inmueble ubicado en el sector de Santa Lucía, donde vivía la pareja. Días antes de la muerte de ambos actores y respaldada por un mandato, Catalina Saavedra vendió la propiedad a un tercero por 80 millones de pesos, departamento que habría estado avaluado en 200 millones de pesos. Chile Actores publicó un comunicado desmintiendo las acusaciones de Leonardo Mihovilovich y aseguraron que fueron facilitadores para cumplir los que habrían sido los deseos de Alejandro Siebeckin. Además, aseguran que el dinero del inmueble está resguardado para el funcionamiento de la Casa de la Dramaturgia, el espacio soñado por Siebeckin como instancia de formación y apoyo a la nueva dramaturgia nacional. Leonardo Mihovilovich también afirmó que una vez fallecida la pareja en 2020, tampoco le permitieron participar en la organización de los funerales, que Chile Actores se hizo cargo del patrimonio de la pareja sin consultarle previamente. Catalina Saavedra explicó que durante los últimos 10 años, tanto ella como Esperanza Silva se hicieron cargo de la pareja de actores, puesto que el hijo de Bélgica Castro brillaba por su ausencia. En cuanto a los bienes de la actriz, Mihovilovich asegura que él seguía siendo el heredero legítimo y afirma que él es quien tiene las pruebas y que su conciencia está absolutamente tranquila. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, conocemos los detalles de esta denuncia en la voz de dos de las protagonistas de este caso que ha generado gran controversia en el mundo del teatro chileno. Como lo decíamos, Catalina Saavedra, actriz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la instancia. También Esperanza Silva, que además de actriz es la presidenta de Chile Actores. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Y a través del Zoom tenemos a César Ramos, que es el abogado de ambas actrices. César, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Lo primero que les quiero preguntar es cómo se enteran ustedes que hay una querella Perdón, en su contra. ¿Puedo hacer una aclaración antes de sí, que...? Claro. Claro, que la nota decía que había una demanda en contra de Chile Actores, que es la entidad de gestión que vela por los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes del audiovisual. Pero eso no es así, o sea, Chile Actores aquí no tiene nada que ver. La declaración que salió no es de Chile Actores, es la declaración del directorio de Casa Dramaturgia y de la Fundación Gestionarte, ya que la Fundación Gestionarte es una fundación que existe justamente para ayudar y entregar bienestar Perfecto. A los socios de Chile Actores. O sea, esta aclaración. La acción judicial es contra ustedes dos como persona. Sí. ¿Cómo se enteran ustedes de esta querella? Como decíamos antes de empezar, qué ganas de estar aquí sentadas hablando de lo que hacemos, ¿no? Claro. De nuestras actuaciones, de nuestras películas, de lo que hace Chile Actores. Pero bueno,
Independiente de eso, ¿cómo nos enteramos? Nos enteramos lamentablemente por la prensa. Por un reportaje que saca Chilevisión. Que tira esta bomba nuclear en contra nuestra. Con un sesgo y con una... ¿Cómo se dice? Un reportaje bastante tendencioso para nuestro gusto, por no decir injurioso. Y así nos enteramos. O sea, básicamente aún a nosotros físicamente no nos llegan las querellas. A mí no me ha llegado ni una. Ahora, perdón, parece que eso se demora un poco. ¿Leonardo nunca les había dicho sus aprensiones, lo que él sentía? No. ¿Nada? No. Lo que pasa es que yo quiero, antes, humildemente, quiero hacer alguna aclaración. Uh-huh. El señor Mihovilovic no es hijo de Alejandro Sivekin. Mihovilovic no es hijo sanguíneo de la uh-huh. señora Bélgica Castro. El señor Mihovilovic es un hijo adoptado del primer matrimonio de Bélgica con Domingo Tessier. Correcto. Dicho esa aclaración, el señor Mihovilovic no tiene ni un parentesco ni ninguna relación afectiva con Alejandro Sivekin, ¿ya? Entonces, en esa nota de televisión daban a entender que tenían una buena relación, incluso mostraban fotografías de ambos juntos, como que, no sé si una relación de padre e hijo, pero una relación. No, eso no es así. Incluso hay algunos acontecimientos que suceden que son justamente por un evento violento que tiene lugar entre el señor Mihovilovic y Alejandro. Esto es en julio del 2018, yeah. que Alejandro le pide que le devuelva unos cuadros que le había echado de menos en su casa. Y el señor Mihovilovic, yo no voy a entrar a ahondar en esa relación, pero después de ese evento violento, nuestro querido amigo Alejandro Sivekin cae hospitalizado a la clínica Indisa por una descompensación cardíaca. Ajá. ¿Hay denuncia de aquello? No hay denuncia de aquello. Fue una pelea. Mira, a mí me gustaría acotar en relación a eso. Como dice la nota, yo fui cercana, muy cercana a ellos, digamos, desde que hicimos la película Gatos Viejos. Y ahí empezó una amistad muy hermosa. Ellos eran impactantemente simpáticos, queribles. No eran de muchos amigos, uh-huh. pero sí de muchos admiradores. Imagínate que la Bélgica este año cumplía 100 años. O sea, imagínate toda la cantidad de gente que se relacionó con ellos, toda la cantidad de gente que trabajó con ellos, que compartió con ellos. Entonces, creo que nadie puede tener una mala palabra o una mala impresión acerca de ellos. Entonces yo estuve relacionándome con ellos desde más o menos el 2009 o 10 que filmamos Gatos Viejos, que lo filmamos en la casa de ellos, de hecho. Y ahí empieza nuestra amistad más cercana. Después vienen otras obras donde me toca trabajar con Alejandro, qué sé yo. Y nos llevamos muy bien y nos hicimos muy amigos. Ser amigo, cuando tú te haces muy amigo de alguien, ¿cierto? Tú frecuentas su casa. Se conversa, yo sé de la vida familiar de ella, claro. sé que no son sus hermanos, sé que no es su padre, sé que no es su madre, sé qué pasa, sé cómo se lleva con los hermanos, qué sé yo. Bueno, honestamente y verdaderamente y fehacientemente, yo en estos 10 años, dentro del departamento, debo haber visto una vez al señor Mihovilovic, uh-huh. viviéndole al frente. ¿Cierto? Por distintas razones, yo tampoco vivía con ellos, digamos, pero sí podía, obviamente, sentir, a raíz también de las conversaciones con Alejandro y con Bélgica, que no había una buena relación. Ahí yo no me meto, porque cada uno, supongo que en las familias, cada uno sabe cómo se relaciona, cada uno sabe cómo muestra el cariño, cada uno sabe cómo... Uh-huh. Yo solamente, sobre todo en los primeros años, donde la cosa no estaba tan tensa, me extrañaba mucho la ausencia de esta persona, de este hijo,
porque básicamente no se hablaba de él, a no ser de, para cosas más negativas que positivas, básicamente. Pero evidentemente no había una presencia. Correcto. Ahora también hay que agregar, Eduardo, que Bélgica y Alejandro eran una pareja muy independiente. Sí, muy autónoma. Muy autónoma. Ellos eran ellos dos y el teatro, donde no cabía nadie más. La verdad es que ellos eran muy simbióticos como relación de pareja y muy amigos de sus amigos. Entonces, claro, mientras ellos estuvieron bien, fijas, muy independientes, pero después cuando empezaron a necesitar más ayuda con la vejez, las que estuvimos ahí fueron Catalina, yo y un gran equipo humano que con mucho amor y con mucha solidaridad apoyamos a esta maravillosa pareja. Nuestra intención fue apoyarlos y cumplir la voluntad de Alejandro. Quiero preguntarle a César Ramos, abogado que está también con nosotros. Se sabe que días antes de la muerte de ambos actores, respaldada por un mandato, Catalina Saavedra vende la propiedad ubicada en cerca del Cerro Santa Lucía a un tercero por 80 millones de pesos. ¿Cómo funcionan, abogado, esos mandatos? ¿Y qué podríamos decir respecto a esto que también plantea la parte que acusa, que el departamento vale mucho más y que esos 80 millones queda corto respecto a los 200 millones que podría llegar a costar dicha propiedad? Eso es una falsedad. Sí, Eduardo, eso es un dato muy falso. Porque si tú te fijas bien, nosotros tenemos la información de que ese departamento tiene un avalúo fiscal por 45 millones de pesos. Ya, el avalúo precio fiscal. Que se obtuvo por plata fue 80 millones y eso te dice que se vendió por el doble del avalúo fiscal. Y recordemos también que la voluntad de Alejandro en el caso fue vender la nuda propiedad del departamento. ¿Qué significa esto? Significa que se debía constituir un usufructo para el uso y goce por parte de Bélgica y de Alejandro de ese mismo departamento. Es decir, el comprador jamás, mientras estuviesen vivos ellos, podría haber utilizado ese departamento porque Bélgica y Alejandro conservaban el derecho a usar el departamento. Y ello evidentemente, significa una merma en el precio que tú puedes obtener al vender un departamento en esas condiciones. O sea, para aclarar ese punto, César, perdón, solo para ir aclarando punto. Desde esa perspectiva, de acuerdo a ustedes, el valor del departamento está dentro del valor de mercado. Absolutamente. O sea, perfecto. Un departamento que se vende en esas condiciones, en que cualquier comprador no lo puede usar, y tú igual obtienes el doble del precio que está en el avalúo fiscal, es un buen precio si tú lo piensas bien. Ahora, respecto a tu primera pregunta, ¿cómo funcionan estos mandatos? Acá lo que nosotros debemos reconstruir, volver atrás, y evidentemente Esperanza y Catalina tienen los antecedentes históricos de lo que estamos contando. Pero acá lo que nosotros debemos decir es que jurídicamente lo que hizo Alejandro fue disponer de su patrimonio cultural y artístico en vida. Y para hacerlo, lo que hizo fue constituir un mandato para que Catalina pudiese ejecutar su voluntad. ¿Ya? Es decir, realizar estas donaciones, estas transferencias de bienes a órganos, instituciones artísticas y culturales, de algún modo de perpetuar su legado. ¿Ah? Y eso es en definitiva el objetivo de ese mandato. De hecho, la propia enajenación del departamento que estamos conversando, su destino final es precisamente una sociedad Casa Dramaturgia, cuyo objetivo es el apoyo a jóvenes dramaturgos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fomentar el teatro, para fomentar las artes escénicas. Y desde ese punto de vista, la actuación de Catalina, la actuación de Esperanza, en todo este escándalo que se ha generado mediático respecto de su labor, es evidentemente torcido, evidentemente engañoso, porque lo que hay acá es simplemente ejecutar la voluntad de Alejandro con su decisión de qué hacer con su patrimonio cultural y a quién destinar ese propio patrimonio cultural. Se planteaba también sobre el destino que habían tenido esos 80 millones. ¿Dónde estaría ese dinero? Ese dinero está provisionalmente guardado en una cuenta corriente de la Fundación Gestionarte, que es una fundación sin fines de lucro y que estuvo todo el tiempo apoyando a Alejandro. Es un dinero
está contablemente registrado como una deuda por pagar a Casa Dramaturgia. Correcto. Casa Dramaturgia hasta el momento no ha podido sacar su cuenta corriente, porque hay que tener en cuenta también, Eduardo, que hemos estado en este periodo de pandemia donde todos los trámites se han hecho difíciles. El departamento está en la zona cero, estuvo cerrado mucho tiempo, nadie podía tener acceso a ese lugar y tampoco hemos podido sacar la cuenta corriente. Pero ese dinero está ahí a resguardo, está todo, nadie lo ha tocado y no hay ningún interés de apropiación, ni del dinero ni de ninguna de las cosas. En ese sentido, perdona, en ese sentido, la querella, según lo que hemos, digamos, porque nos tuvimos que enfrentar a tratar de entender de qué se trata. Nosotros somos básicamente actrices que nos aprendemos texto. Entonces, esa querella quiere decir básicamente que yo o nosotras nos robamos la plata. Nos robamos las cosas, o la pusimos en nuestras cuentas personales, o nos compramos una parcela, no sé, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, es muy importante la información, o compartir lo que nosotros, por eso quisimos venir. El dinero está resguardo. Eduardo, en ese sentido, lo que dice Catalina es clave, o sea, aquí lo que se ha hecho es construir un caso judicial respecto de la ejecución de buena fe que hizo Esperanza y Catalina respecto de la última voluntad de Alejandro. Y aquí se le está acusando a ambas de apropiarse indebidamente de bienes ajenos, cuando en definitiva, como Catalina dice, acá no se están metiendo estos bienes en el bolsillo propio de cada una de ellas. Aquí lo que se está realizando es la ejecución de esa voluntad, entregando estas donaciones donde Alejandro lo dispuso en vida. Y desde ese punto de vista, abogado, claro, uno puede... Abogado, déjame preguntar lo siguiente, porque a propósito, para ir aclarando los puntos... Sí, por favor. Que señalaban en ese mismo artículo, en esa misma nota periodística, y mostraba Leonardo Mihovilovich el documento firmado por Alejandro Sivikin, y él dice que esa letra que se ve como que él no estaba en sus cabales al momento de firmar. Básicamente eso es lo que dice. ¿Hay manera de contrarrestar esa opinión, ese punto de vista de él? Por supuesto que sí, existe un... Por supuesto, Esperanza. De hecho, Eduardo, hay una clara mala intención de tergiversar los hechos y narrarlos de forma tal, a través de los medios, que se produzca el mayor daño posible para Esperanza y Catalina. ¿Ya? Es decir, todas estas afirmaciones evidentemente van a ser desvirtuadas en el proceso judicial respectivo y ahí vamos a hacer valer nuestro antecedente y nuestro medio probatorio. Pero claramente, en un contexto distinto, como es los medios de comunicación social, son afirmaciones que evidentemente hacen daño. La forma de revertir esto evidentemente a través de prueba testimonial y a través de una prueba pericial. Pero es difícil revertir la sensación que queda en la opinión pública de aquí que estamos cometiendo, de aquí que se han cometido fraudes y delitos. Y desde ese punto de vista, por eso es relevante este momento en que Esperanza y Catalina dan cuenta de tal como fueron los hechos, porque de algún modo resulta inaceptable tolerar el nivel de calumnia que se ha generado en todo este caso. Claro. Desde ese punto de vista, nosotros de hecho estamos estudiando los antecedentes para presentar en contra de el hijo de Belkis Castro, el señor Mihovilovich, una querella criminal por el delito de denuncia calumniosa. Esperanza. Nosotros lo hemos pasado muy mal con esto, Eduardo. Hemos sufrido mucho. Nosotros hemos actuado de buena voluntad y esperamos que los tribunales de justicia y el Ministerio Público hagan su trabajo. Pero no vamos a aceptar que nos denigren, que nos humillen de esta manera, que arrastren la honra, no solamente mía, sino de toda la familia actoral chilena, la de mi padre Sergio Silva, la de mi madre también. Eso sí que es inaceptable. Y la del propio Alejandro y básicamente Bélgica, también. Que ellos nunca quisieron estar en la palestra, ni siquiera quisieron participar de la televisión porque les cargaba el tema de la farándula y todo eso. Y nunca hicieron televisión por lo mismo. Claro, él pone en duda incluso la capacidad de Alejandro para tomar su propia decisión en relación a sus propios bienes. A sus bienes, porque hay que insistir en eso. O sea,
eran sus cosas, claro. Era su departamento, era su patrimonio, con una claridad y con una lucidez de un premio nacional, para que se veía enfrentado a la muerte cercana y decir, ¿qué hago con esto? Quiero que hagamos esto. Y claro, y nosotros éramos sus amigas, sus cercanas, y éramos las personas más idóneas y en las que él más confiaba para realizar lo que estamos haciendo, básicamente, porque todavía estamos en esto. También se habla de las cosas del departamento, que ustedes habrían llevado las cosas del departamento en bolsas de basura. Y de hecho muestran en ese reportaje una imagen de... Bueno, aquí yo también quiero... Perdona, Eduardo, quiero... Es heavy porque, claro, lo único que se muestra, ayudado por los canales, por los programas, por los matinales, por este noticiero que hace este reportaje, sin ninguna responsabilidad en relación a lo que esto podía generar. Bueno, ahí esa imagen es totalmente, ¿me entiendes? ¿Fuera de contexto? Sí, no, pero... ahí estamos viendo las imágenes de las bolsas famosas y los contenidos que nosotros subimos. Esas son parte de las bolsas que fueron destinadas al Hogar del Buen Samaritano, que queda en Ortúzar 62, en la comuna de Ñuñoa. Ahí vemos a la subdirectora, que es Camila Castañeda, que está haciendo el inventario de todas las cosas que se dieron, que eran fundamentalmente insumos médicos, sabanilla, el balón de ejercicios kinesiológicos. También por voluntad de Alejandro. Él estaba muy claro y muy lúcido en decir qué quería hacer con sus cosas, con bastantes cosas específicas. Él era un amante de la ropa, era un amante de los objetos, era un amante del arte. La Bélgica era más amante de los libros, a ella le gustaba más leer y le seguía todo el amén Alejandro en relación a la fascinación por los vestuarios y qué sé yo. Entonces, él tenía claridad absoluta en el destino de esas cosas. Uh-huh. Entre ellas, el vestuario más teatral a una diseñadora que ellos admiraban mucho. Otra ropa teatral también, no de tanto, de tanto valor estético, claro, a una compañía de teatro. El resto de las cosas, Alejandro, porque uno hablaba, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Hogar. Al hogar. Y también él decidió, todo esto lo decidió en vida y muy lúcido, entregar todo su archivo fotográfico al Centro de Extensión y de Conservación del Patrimonio Artístico Teatral de la Universidad Católica. Universidad Católica de Chile, a María Lulú Hurtado. Y eso está todo documentado, está todo... Y el único detalle es que aquellas fotografías y aquel periodo de tiempo donde están los programas de teatro que compartieron con Víctor Jara, eso está destinado también a la Fundación Víctor Jara. Correcto. César, entendiendo lo que hemos conversado esta noche respecto a que él no es hijo de Alejandro, estamos hablando de este señor Alejandro Mihovilovic. No, Leonardo. Perdón, Leonardo. Leonardo. Leonardo Mihovilovic, que no es hijo de Alejandro Civic, es hijo adoptivo de Bélgica, del anterior matrimonio junto a Domingo Tessier. En eso, desde el punto de vista legal y respecto a lo que él reclama ser heredero, ¿en qué posición lo deja? Mira, las reglas de sucesión son bastante simples. Acá tenemos una secuencia, en definitiva, el fallecimiento de Alejandro es anterior al fallecimiento de Bélgica, y el fallecimiento de Bélgica, evidentemente, Leonardo Mihovilovic, el señor Mihovilovic, es heredero de Bélgica, y en ese sentido los bienes se van transmitiendo en esa secuencia. Pero acá lo importante es aquello que Catalina y Esperanza han dicho. Acá se trata de transferencias de bienes que fueron decididas en vida, ¿ya? Y que el encargo a través del mandato a Catalina también se efectuó en vida. Por lo tanto, no se puede discutir que estas son decisiones, estas son transferencias de bienes que entonces no pasaron a Bélgica Castro y por lo tanto no formaron parte de esa sucesión hereditaria. Correcto. Que hoy día acusa el señor Mihovilovic que habría sido apropiada indebidamente, ¿ya? Es decir,
cuando se realizan estas actuaciones respecto de estos bienes, no se está apropiando de bienes que pertenecen a esa masa hereditaria, sino que se están tomando decisiones en vida a través de un mandato válidamente celebrado en que se ha encargado la realización de estos destinos a estos bienes culturales para instituciones culturales. Perfecto. Todo esto está inventariado, todo esto está debidamente comprobado a dónde se han destinado. Por ejemplo, este mismo caso de las bolsas. Hay un canal que muestra cómo se están tomando las bolsas, pero se ha cortado la historia completa. La historia completa es mostrar también a dónde se dirigieron esas bolsas. Y en este momento hemos visto que han llegado al hogar de Buen Samaritano de Ñuñoa. Esa es la historia completa. Y la historia completa, si uno analiza en esos términos, se da cuenta de que hay entonces decisiones, hay decisiones de transferencia de bienes tomadas en vida, ejecutadas a través de un mandato de administración amplio, que hoy día, afortunadamente, sí está en manos de quienes Alejandro decidió que debían recibir estos bienes de naturaleza cultural y artística. Aquellos bienes que no tengan esta naturaleza, seres de la casa, mobiliario, refrigerador, etcétera, para que entrar en detalle, eso hoy día está en la casa, esperando que el señor Mihovilovich tome una decisión respecto de esos bienes y ese departamento. Es decir, de todo este universo de situaciones que se ha dicho, que se trata de apropiaciones de todos los bienes de la masa hereditaria, la verdad es que es un campo muy agotado que se vincula a bienes de determinada naturaleza artística de un patrimonio cultural que ha sido decidido en vida sus destinos y que hoy día está debidamente inventariado, uh-huh, debidamente resguardado. Algunos, por ejemplo, los montos de la obtención obtenidos por la venta del departamento en una fundación sin fines de lucro, auditada y a la espera de su transferencia a la sociedad Casa Dramaturgia, y otros bienes en este momento en manos de quien Alejandro ha decidido en vida que debían ser sus depositarios finales. Catalina Esperanza, hemos contrastado la versión que da Leonardo con la versión de ustedes. Él básicamente lo que dice es que ustedes le impedían ver a su madre en los últimos años, que le cambiaron la chapa, que él tenía a lo mejor interés de estar ahí, pero no se podía porque ustedes habían puesto una suerte de barrera. ¿Por qué creen que él hoy señala esto y cuál sería la motivación que hay detrás de esta acusación contra ustedes? Mire, Eduardo, yo creo que para mí está clarísimo cuál es la motivación. Esta es una querella instrumental, ¿ya?, para poder causar presión sobre las personas que tienen que decidir, ¿no es cierto?, jurídicamente lo que sucede. Es una difamación en contra nuestra, porque la verdad es que la querella que él presenta no tiene mucha argumentación. Entonces ha tenido que hacer todo este show mediático del cual nosotros no hemos querido participar, justamente por la dignidad de nuestros amigos, porque ellos nunca quisieron estar en esto. Uh-huh. Entonces nosotros nunca, tampoco lo hemos validado como interlocutor válido para estar en diálogo permanente con él. Entonces yo creo que esto se está haciendo simplemente porque él tenía una expectativa de herencia al fallecer Alejandro I, porque él no tenía idea de qué es lo que dispuso Alejandro en vida y no tenía por qué saber, porque él no había relación. Ese cambio de chapa del cual habla es muy fácil investigar porque hay testigos, ¿no? Ese cambio de chapa sucede después de este evento violento del señor Mihovilovich hacia Alejandro, estando Alejandro internado en la clínica Indisa. El señor Mihovilovich va al departamento con una asistente del INP a intentar sacarle la huella digital a la madre con Alzheimer para cobrar su pensión. Es en ese momento en que la cuidadora de Bélgica no le permite la entrada y posteriormente se cambia la chapa de ese departamento por orden de Alejandro, que no quería que mientras él no estuviera ahí, este hombre entrara a la casa de él. A esta altura, la salud, Bélgica en silla de rueda, con Alzheimer, y Alejandro muy viejito, muy frágil. Porque es importante lo que decíamos antes de que hasta 2016, 2015, ellos eran bastante autónomos. Pero después la cosa cambió drásticamente.
El 2013 ya la Bélgica se empezó a perder. Claro, y ante a esta ausencia de apoyo, porque eran básicamente solos, nos hicimos cargo verdaderamente. Y no solo nosotras, sino que un team, como llamábamos, por amor, por amistad, o sea, por cariño. No creo que nadie no lo hubiese hecho en relación a una ausencia de contención familiar que uno espera que exista siempre, como te decía yo, si uno piensa en las relaciones que uno conoce, qué sé yo. Ellos eran bastante solos. Bueno, este episodio, como decíamos, ojalá ya sea zanjado pronto por la justicia. Ustedes van a interponer una querella, me parece, por lo que decía César Ramos, contra Leonardo Mihovilović. Pero lo importante sería que tarde o temprano el legado artístico, cultural de esta pareja fantástica pueda prevalecer y finalmente las próximas generaciones. Esa era la voluntad de Alejandro, eso es lo que hicimos con todo el corazón, eso es lo que ayudamos a que, lo que estamos ayudando todavía a que se haga efectivo, y es hermoso, o sea, es una idea muy buena finalmente que él tuvo. Sí. Catalina Esperanza, muchas gracias por venir. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio, porque además nosotros no estábamos dispuestos a hablar. Hemos venido a este espacio, hemos hablado, ya no vamos a volver a hablar ni a aparecer en ninguna parte, y nos veremos en los tribunales de justicia para poder aclarar las cosas, porque este tema ya está judicializado, sí, lamentablemente. Y antes de despedirnos, yo quiero aprovechar esta instancia de agradecer a toda la gente que apañó a Bélgica y a Alejandro durante todos estos años, que es un equipo importante, humano, tremendo, de amistad, y también al equipo médico del Hospital Geriátrico de la UGA. De la UGA. Perfecto. Tamara Carrasco en específico. Tamara Carrasco, sí. Que también fue muy importante. Y también quiero, antes de despedirnos, agradecer al estudio Bofil de abogados, al que pertenece a César Ramos, que ha querido tomar la defensa de nuestro caso porque cree, de una manera pro bono, porque cree que este es un caso muy justo de defender. Abogado César Ramos, también muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Vamos a hacer una pausa esta noche en Mentiras Verdaderas. Al regreso de la pausa estaremos hablando de un exministro que regresa a nuestro país, que tiene algo que decir, que tiene muchas historias quizás que contar. Rodrigo Peñalillo está de vuelta en Chile, ahí habla con nosotros en Mentiras Verdaderas. Y también estaremos hablando de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tendremos una conversación con Víctor Chanfró, que es vocero de la Coordinadora 18 de Octubre. Eso y más al regreso en Mentiras Verdaderas. Si hay un deporte que se va a masificar en todos los chilenos, es que nos vamos a convertir en maratonistas, pero del mejor contenido, porque ahora puedes disfrutar de HBO Max gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max con contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Original y mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Buen consejo que te damos esta noche en Mentiras Verdaderas, como el siguiente: protege la información digital de tu empresa con seguridadamerica.com. Son mayoristas exclusivos de Comodo en Sudamérica, compañía reconocida a nivel mundial por su innovadora tecnología y por su protección basada en la nube contra virus, malware, ransomware en tiempo real. Con una sola licencia puedes cubrir hasta 5 dispositivos. Ya son miles las empresas que confían en seguridadamerica.com. Esta semana, por mencionar Mentiras Verdaderas, tendrás un 30% de descuento. Seguridadamerica.com, fortaleciendo Internet. Vamos a seguir avanzando esta noche de Mentiras Verdaderas, porque a las 7:40 de la mañana de hoy, más de 30 representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, organizaciones familiares de presas y presos políticos, y de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, entre otras organizaciones sociales, se tomaron las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos exigen que a los poderes del Estado la libertad de los presos de la revuelta y de los presos mapuches, además de pedir espacios de verdad, justicia y reparación. Vamos a ver la nota y al regreso conversamos con Víctor Chanfró, quien es integrante de la Coordinadora 18 de Octubre. ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Ah!
Bueno, consideramos importante movilizarnos hoy día acá en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Primero tienen que reconocer que hoy día existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que en Chile existe la prisión política. Tenemos compañeros, por ejemplo, de 21 años que le están imputando causas hasta para dejarlos condenados con 35 años. Vamos a seguir luchando por la libertad de nuestros compañeros, no por una reivindicación tonta o como que algo súper por encima, sino que queremos de vuelta a nuestros compañeros para que vuelvan a las calles a luchar junto a nosotros, de que también hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. O sea, es impresentable el caso de los compañeros de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, cuando de una cifra de 450 lo bajaron a 170, o sea, es una vergüenza. Hoy día, con el silencio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están siendo cómplices de las violaciones a los derechos humanos y de la prisión política existente en Chile. Seguir con este tipo de medidas tomándose las instalaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día nosotros estamos tomando en las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque estamos levantando la exigencia de una libertad sin condiciones de todos los y las presas políticas de la revuelta y mapuches. Nosotros esperamos que el INDH, tanto como todos los poderes del Estado, sean capaces de reconocer que existe una violación sistemática a los derechos humanos en Chile y que además existe prisión política y por ende tenemos que liberar a todos nuestros compañeros que hoy están presos por luchar. Hay muchos que no tienen reparación, están cerrando sus causas, sin responsable. Hace poco le hicieron una teletón a los pagos, por ejemplo, que agredieron a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay. Y, por ejemplo, el caso de Fabiola Campillay, que ya no estaba protestando, ella iba a su trabajo, fue agredida y perdió tres de sus sentidos y hasta el momento no ha tenido reparación, ha sido vulnerada por todos los medios, por el gobierno, por el derecho, por el Instituto de Derechos Humanos, y por eso estamos acá. Sergio Mico no ha generado un perjuicio a todos los trabajadores y trabajadoras de esta institución por culpa de su negligencia. O sea, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo ese mes también en noviembre que las violaciones a los derechos humanos no eran sistemáticas ni generalizadas, cuando yo, por ejemplo, como investigador del INDH, le puedo decir a ciencia cierta que el INDH no ha hecho ningún estudio que descarte sistematicidad o ataque generalizado. No existe un estudio empírico que demuestre eso. Por tanto, las opiniones del director, que están fuera de una opinión técnica enmarcada en la ley 20.405, son una posición política que no se condice con aquella persona que está por ley encargado de proteger los derechos humanos. En marzo de 2020, desde entonces, y en mayo y en junio, hemos tenido reiteradas movilizaciones y la sociedad civil en su conjunto, los académicos y los mismos funcionarios y funcionarias, las dos asociaciones, hemos pedido que Mico renuncie a su cargo de director y de consejero del INDH para que el propio consejo pueda restablecer el orden y tener un gobierno de transición que pueda restablecer el servicio y que este servicio le llegue a las personas que realmente lo necesitan, las personas que están siendo castigadas por el gobierno mediante una acción judicial que los tiene hasta el día de hoy, incluso sin prueba, en la cárcel. Ya estaremos hablando junto a Víctor Chanfro de aquello, pero antes, permítame decirle lo siguiente. Con muchísimo orgullo, queremos presentarles esta increíble historia sobre la Roja Femenina de Fútbol. La historia de un equipo de guerreras, de su empuje, de su fuerza, de su garra. La historia sobre el verdadero amor por el deporte, por una camiseta. Acompáñenos y sea parte de su estreno mundial. ¿Cuándo? Este 16 de julio por Punto Ticket. Recuerda, históricas, corre a comprar tu entrada a través de Punto Ticket. Históricas, el documental de la Roja Femenina de Fútbol, distribuyen nuestros amigos de SAPIC, apoya Radio ADN. Bueno, como veíamos en la nota realizada por Ronald Quinteros y Luis Tavilo, hoy se produjo esta toma de las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está con nosotros Víctor Chanfro, integrante de la Coordinadora 18 de Octubre. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por acompañarnos, Víctor. Cuéntanos por qué decidieron que era un objetivo razonable, pertinente, tomarse las instalaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, hoy día organizaciones sociales y organizaciones también de
que han sido víctimas de trauma ocular y de violaciones en general a los derechos humanos. Ingresamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos exigiendo una serie de cosas, tanto como se decía antes y lo comentaste antes de la nota, un emplazamiento también a todos los organismos del Estado a hoy día solucionar el tema de la prisión política como está existiendo en Chile y que se ha convertido en una realidad. Bueno, aquí se ha podido visibilizar por parte también de medios independientes, etcétera, pero también exigiéndole al INDH y ahí siendo claros, en particular con Sergio Mico, que tienen que salir pronunciándose desde ya, reconociendo la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han existido en Chile después del 18 de octubre, como también de la existencia hoy día de la prisión política en Chile. Parte de eso fue lo que pudimos conversar, porque fuimos claros al momento del ingreso de que solo íbamos a hablar con Sergio Mico por parte Entiendo que se reunieron con Sergio Mico. Sí. ¿Y qué quedó esa reunión? Nos reunimos a las 2 de la tarde y el resultado es paupérrimo en cuanto a las pésimas condiciones en las que llega el INDH, por la pésima disposición que tiene, porque no entiende el daño que produce la revictimización, porque consideraba los temas que entendemos que son problemáticas sistemáticas, lo ponía los temas hablando cada uno con los compañeros, por ejemplo, con dos compañeros de acá que son víctimas de trauma ocular, lo hablaba como si fueran casos individuales donde el INDH está fallando, cuando los compañeros comentaban que el conjunto de la coordinadora de víctimas de trauma ocular ha podido reconocer que existen falencias. O sea, hoy día también tuve una reunión más de la tarde, un compañero que tenía una denuncia por torturas del 2016, que el INDH se había presentado y no había hecho nada. Entonces, vemos también que ahí hay una falta de disposición, tanto a escuchar el petitorio, a reconocer públicamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que algo que cientos de organizaciones sociales, políticas y territoriales hemos dicho, y también que no han hecho nada con hoy día la violación a los derechos humanos también que está implicando la prisión política. Víctor, en este momento hay un proyecto que está corriendo en el Congreso, por otro lado hay una propuesta, una declaración más bien por parte de la Asamblea Constituyente. Hay gestiones que se están realizando. ¿Sienten ustedes que esta toma es pertinente o generará en la opinión pública a lo mejor un efecto contrario? ¿O les da lo mismo eso finalmente? No, evidentemente no, y le decimos a la opinión pública y a las organizaciones sociales y a la gente que solidarice también y a la gente que no se solidarice tanto también, que se puede venir a acercar. Bueno, evidentemente ahora no, pero durante la mañana se pueden venir a acercar, podemos conversar. Podemos hablar sobre eso, sobre por qué estamos exigiendo la libertad a los presos políticos de la revuelta, como también por qué estamos exigiendo justicia y reparación para los casos de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Entonces eso por otra parte. Y por la parte de como las salidas políticas que se le ha llamado, ahí también estamos emplazando a la convención y a aquellos que llegaron a la convención también diciendo que iban a defender y que iban a luchar por la libertad de los presos políticos, a que de verdad se la empiecen a jugar en serio. O sea, hoy día la declaración que se saca es espantosa en cuanto es un saludo a la bandera. Víctor, al Congreso que ojalá pronuncie el indulto. Pero tú entenderás que la Asamblea Constituyente tampoco puede hacer tanto más, salvo presentar esa declaración. Pero también puede presentar un artículo transitorio, que es parte de las facultades también que se puede tener y que... si es que se aprueba esta nueva constitución, ese artículo transitorio se podría aprobar aplicar por una única vez y que en ese momento salgan nuestros compañeros. Y de todas maneras entendemos que hay por lo menos mayor función en cuanto a las declaraciones que puedan sacar, que se la pueden jugar un poco más. Y para referirse un poco respecto al proyecto de ley del indulto, desde la coordinadora 18 de octubre consideramos que hoy día el indulto no es una medida totalmente eficiente porque tiene tres artículos que deben ser modificados para que ingrese el total de los presos políticos de la revuelta, que estos son el artículo 2, el 5 y el 7, y para no detallarte con los tres artículos te voy a mencionar el primer caso, que es el artículo 2, que el artículo 2 contempla dentro de este indulto a quienes hayan sido detenidos por manifestaciones desde el 6 o 7 de octubre, que empezaron las evasiones del 2019, hasta el 9 de diciembre del 2020, que es cuando se presenta el proyecto de ley. El tema es que después del 9 de diciembre del 2020 hasta la actualidad, sí han habido compañeros que han sido detenidos que hoy día están viviendo la prisión política. O sea, están los compañeros que cayeron para el 29 de marzo, están los compañeros también judicializados de la operación Cabancha, que se habló harto de eso, los compañeros de Iquique. Entonces, es por ello que consideramos primordial la ampliación del artículo 2 hasta que sea desde el 6 de octubre del 2019, efectivamente cuando partieron las evasiones, hasta la fecha de promulgación de esa ley. Correcto. Por lo tanto, que por lo menos por el plazo de ley ingresen al conjunto de los compañeros presos políticos de la revuelta. Víctor Chanfro, integrante de la Coordinadora 18 de Octubre, conversando esta noche con nosotros en Mentiras Verdaderas. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, muchísimas gracias. Y tengan a solidarizar la toma. Ahí el que se escuché que decía que fuéramos a solidarizar. Ellos están haciendo su batalla, son las herramientas que ellos consideran adecuadas para poner sus temas. Nosotros hablamos de Chile, usted toma las decisiones, toma las determinaciones, queremos ofrecerle el abanico de posibilidades para tomar decisiones en base a esa información. Ex ministro del Interior, ingeniero comercial, máster en análisis político de la Universidad Complutense de Madrid, máster en políticas públicas en la American University de Washington D.C., Rodrigo Peñalillo está de vuelta en el país. Después de su salida del gobierno de Michelle Bachelet, desaparece de la escena pública, viaja fuera del país. Ahora está de regreso. ¿Será que está iniciando una carrera que lo podría llevar a presentarse a algún cargo de elección popular? ¿Qué cuenta Rodrigo Peñalillo? Lo hablaremos con él acá en vivo y en directo esta noche en Mentiras Verdaderas. Pero antes, vemos una nota y ya conversamos. Un rápido ascenso, una abrupta caída y el retorno de un autoexilio a Estados Unidos que podría significar su regreso a la política. Así han sido los grandes hitos de la historia pública del exministro Rodrigo Peñalillo. Corría el año 2014 y Peñalillo se posicionaba como el hombre con mayor responsabilidad del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Como ministro del Interior, Peñalillo impulsó cambios profundos como el fin del sistema binominal y la reforma tributaria. Su relación con la mandataria se prolongó por más de 10 años, convirtiéndose este ingeniero comercial durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en su jefe de gabinete. El gobierno que buscaba derrotar las desigualdades, al poco tiempo perdió bruscamente su aprobación ciudadana y fue duramente criticado. Dos hitos remecieron al país cuando Peñalillo era el principal personero político después de Bachelet. En febrero de 2015, el caso Cabal azotó a La Moneda. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, junto a su esposa Natalia Compañón, fueron fuertemente cuestionados por tráfico de influencias, por la compraventa de un terreno en Machalí y un préstamo millonario visado por Andrónico Luksic, en ese entonces director y vicepresidente del Banco de Chile. Meses después, las investigaciones de la Fiscalía por el financiamiento irregular de la política pusieron en jaque a todos los partidos. Primero cayó la derecha y después fue el turno de la centroizquierda. Y entre ellos estuvo Peñalillo, quien fue investigado por la entrega de 4 boletas a la empresa Asesorías y Negocios S.P.A. de Giorgio Martelli, quien fue el recaudador de dinero de la campaña de Michelle Bachelet, que a su vez facturó para SQM Salar, filial de Sokimich. En mayo de 2015, en el programa ¿Qué le pasa a Chile?, conducido por Mario Kreuzberger, sorpresivamente la mandataria reveló que le había pedido la renuncia a todos sus ministros. Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. La salida de Rodrigo Peñalillo se hizo efectiva 2 semanas después. El rápido ascenso político del hijo ilustre de Cabrero se estancó en ese momento. Luego de decir adiós a La Moneda y a su jefa con la que nunca más se volvió a hablar, Peñalillo trabajó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Al tiempo, junto a su familia, tomó sus maletas y se fue a Estados Unidos. Se radicó en Washington, D.C., donde realizó un máster en políticas públicas. Hoy, en Mentiras Verdaderas, el exministro Rodrigo Peñalillo revela detalles inéditos de su salida del gobierno de Michelle Bachelet, anuncia sus nuevos desafíos políticos y comparte su mirada del Chile actual. Ya estamos en estudio con Rodrigo Peñalillo, que está de vuelta en Chile. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Qué gusto. Gracias por venir, por aceptar la invitación, venir a conversar de este regreso. Tanto tiempo fuera, sí, sin hablar, totalmente desconectado. Sí, desde que salí del gobierno no di entrevista, a excepción del domingo. Uh-huh. Y esta es la primera, en realidad, entrevista en extensión en la televisión. ¿Por qué ese distanciarse? ¿Fue muy traumática la salida? Porque mi salida del gobierno fue muy difícil. Eran más de 10 años de trabajo con la presidenta Bachelet, 10 años muy intensos. Nos llamábamos en la mañana, trabajamos muchos años, uh-huh, revisábamos la agenda, veíamos lo que había que hacer. Construimos un programa de gobierno tan profundo como fue el del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo no estaba probablemente emocionalmente preparado para dar entrevistas, pero al mismo tiempo me hice también una reflexión. Y mis palabras iban a contribuir
en algo y van a contribuir a continuar con los cambios que yo tan profundamente siempre he creído que Chile necesita. Y mi reflexión fue que no. Y bueno, tomamos una decisión con Carolina, mis hijos, y fuimos a Estados Unidos unos años. ¿Y qué pasó que ahora sí considera que es prudente hablar, que se pueden dar entrevistas, que regresar es una alternativa? Bueno, porque creo que también he terminado una etapa en la vida, digamos. Me gradué en el máster en diciembre del año pasado, el 13 de diciembre del año pasado, me gradué con mi segundo máster en políticas públicas, donde la verdad que también entendí que los problemas que Chile tiene, que a veces parecen problemas que no tienen solución o que es difícil resolver, la verdad que muchos países lo han vivido. Y Chile tiene la posibilidad de resolver sus problemas si hay voluntad política, si hay ánimo, si dejamos de hacer diagnósticos eternos, que muchas veces en Chile lo hacemos mucho, y poner manos a la obra y comenzar con los cambios. De hecho, en la entrevista que usted da a La Tercera dice: puedo llevar a mi país con mi experiencia, con lo que he visto, realizado, estudiado. ¿Este regreso tiene que ver con eso, con querer ponerse a disposición nuevamente al servicio público? Por supuesto que es una parte. Yo tengo experiencia no solo de gobierno, sino que también, como le digo, tuve la oportunidad de analizar, de compartir con gente de distintas partes del mundo, profesores. Y esa experiencia, esa voluntad de cambio, creo que yo también la puedo, obviamente, aportar a mi país. Eso es lo que yo puedo hacer. Y ahí hago una reflexión bien de fondo. Yo creo que Chile llega a un punto donde claramente los cambios no pueden esperar. Y la reflexión mía es que Chile debiera avanzar hacia un modelo donde en educación, donde en salud y donde en pensiones, todo rol del mercado debiera salir. Porque, mire, cuando usted tiene el mercado en la educación, en la salud y en las pensiones, usted ya está diciendo que hay un porcentaje de personas que van a quedar afuera. O va a decir, o ya está diciendo que va a haber servicios de primera o servicios de segunda, dependiendo cuánto es la capacidad de pago. Y eso es lo que Chile tiene que avanzar, a lo menos, así como me la jugué con tanta fuerza por el cambio al sistema binominal, que fue veintitantos años que Pinochet lo dejó ahí para que el modelo político nunca cambiara, para que el modelo político social nunca cambiara. Me la jugué con todo y en un año tuvimos la salida del término, el binominal. Yo hoy día me la juego porque efectivamente en estas tres áreas no puede haber rol del mercado, porque ahí lo que estamos diciendo, hay chilenos de primera y chilenos de segunda. Póngame una pausa, Rodrigo Peñalillo, que está conversando con nosotros, ex ministro, porque yo escucho lo que usted plantea y de inmediato se me vienen así las voces de estas críticas que ha habido. No son 30 pesos, son 30 años. Es un golpe directo al corazón de lo que ustedes realizaron. Y una de las críticas que habitualmente se le endosa al mundo de la Concertación, Nueva Mayoría, es que justamente eso que usted acaba de decir, que es el pecado original, que la economía, el mercado estaba en todo. Ustedes al extremo que ni siquiera en Estados Unidos muchas veces. Claro, pero que lo más bien convivieron con aquello, que habrían administrado un sistema, esa es la crítica que le hacen. Ustedes administraron ese sistema neoliberal, lo disfrutaron, gozaron. Entonces, como ahora decir, no, el mercado solo en algunos lados podría carecer de sustento. El programa de gobierno del año 2013 es un diagnóstico adelantado a esa reflexión profunda de los 30 pesos 30 años. Es un adelanto a que el modelo debía cambiar con un giro muy, muy importante. No se olvide que ahí se propuso una nueva constitución. Recorrimos Chile. Le pedimos el voto a los chilenos diciendo: vamos a hacer una nueva constitución. Eso de alguna u otra manera es un giro muy adelantado, se ve hoy día, ¿cierto? A lo que había que hacer en ese momento. En segundo lugar, una reforma tributaria tan profunda, donde esperábamos recaudar 3 puntos del PIB, se recaudó menos, ¿cierto? Pero que por primera vez tocaba al 1% más rico de Chile, y así fue, por el término del FUT. Y en materia educativa, ¿cierto? No solo terminar con el lucro, que dejaba que 500 millones de dólares se fueran a la nada, y por otro lado, iniciar un proceso de gratuidad. Entre otras reformas, como por supuesto dar el primer paso en aborto sin objeción de conciencia institucional, ¿cierto? Y también obviamente una profunda reforma laboral, entre tantas otras. Es decir, el programa del 2013, si usted lo revisa, si se revisa a fondo, te das cuenta que hay un grito de alerta muy grande de que Chile esos cambios los necesitaba hace mucho rato. Y aquí entre nos, ¿cuánto le cabrió de 1 a 7, le choreó que de pronto en medio de ese ánimo de querer hacer las cosas distintas, un prohombre de ese mismo mundo y esta vez que yo no me leí el programa de gobierno? Es muy decepcionante, por cierto. Es muy decepcionante porque al final, cuando los chilenos entregan la confianza, cuando los chilenos al final dicen, ok, una vez les damos la confianza para que lleguen a la moneda, en este caso con la presidenta Bachelet,
para que tengan mayoría en el Senado, que por primera vez teníamos una gran mayoría en el Senado, con una gran mayoría en la Cámara de Diputados, y además teníamos la mayoría en el Tribunal Constitucional, es decir, teníamos las cuatro instituciones clave para hacer los cambios claves. Y por lo tanto, era el momento, era el lugar. Y bueno, ¿pasamos de qué? De un Chile de todos, ¿cierto? De un Chile de todos, del momento de los cambios, de convencernos que efectivamente ese año había que hacer las cosas, los chiles nos entregan la confianza, a lo que se le llamó tres semanas que después de que salió el comité político, el cual me tocó a mí coordinar y dirigir, que se le llamó el realismo sin renuncia. Realismo sin renuncia, que en la práctica, ¿qué significó? A lo mejor no, los televidentes no se acuerdan de eso, ¿cierto? Pero, ¿qué significó? Ralentizar la reforma, gradualizar las reformas al extremo o definitivamente olvidarlas. ¿Pero quién inyectó eso? Bueno, yo creo que... Eso de tener padres, pues. Yo creo que ahí hay, por supuesto, sectores conservadores que siempre pensaron que era mejor continuar con la misma política. ¿Sectores conservadores de la nueva mayoría? De todos los sectores. Pero, todos los sectores, tenía, pero por supuesto que también estaba dentro... Usted de campo, ¿entiende? Cuando yo digo, estaba el chancho tirado, se tenía todo. Sí. ¿Por qué no se dio? Sí, por ¿pero supuesto. ¿Pero quiénes fueron esas fuerzas? Porque yo, ahí me pasa a veces... Voy a dejar esto a pero punto, claro, punto de lado. A mí pasa a veces que yo siento que hay un poco de pasividad del mundo de la nueva mayoría, de pronto pasaría a defender lo que hicieron. Entonces, cuando usted me dice, sí, pero habían sectores conservadores, esas tensiones, este personaje que dice, yo no me leí el... ¿Quiénes son? Bueno, sectores conservadores que no necesariamente son un partido, que no necesariamente, sino que están anclados y que se convencieron que un modelo de desarrollo... Ya, pero hay personeros. ¿Quiénes eran esos personeros? Eran personeros que están transversalmente en todos los partidos. Como por ejemplo. En todos los partidos. Mire, yo no voy a personalizar, usted revise la prensa del momento y se va a dar cuenta ¿por qué perfectamente. ¿Por qué se la jueguen por nombre o que les da un poco? No, porque fíjese, yo no voy a llevar la conversación a personalizaciones, porque yo creo que todo el mundo tiene muy claro quiénes estuvieron por el cambio en su momento y a quienes estuvieron por yo frenar creo, las cosas en su momento. Que, mire, no quiero ser porfiado, pero yo creo que está muy no bien. Todo el mundo lo tiene claro, porque por algo lo pregunto, porque siempre se dice, no, están los del Partido del Orden, no, están estos grupos, están, pero siempre están y es como tan nebuloso que al final es como, ya, pues, ¿quiénes impidieron que esa...? Porque hoy día ustedes digo, lo que era la nueva mayoría, los partidos de la exconcertación, quieren ser una carta de gobierno. Entonces cuando la gente le dice, oye, pero si ustedes ya fueron gobierno y no hicieron nada, bueno, pero diga, no lo pudimos hacer porque habían estos otros sectores que remaron para el otro lado. ¿Quiénes eran esos? Había mucha gente contra el lucro de la educación, en la derecha y dentro de la coalición. Había mucha gente, obviamente, que no quería una reforma tributaria, ¿cierto? En el cual el finalmente no terminar el FUD, digamos, que era, uh-huh. era el gran mecanismo de evasión, digamos, de los tributos. Y habría, obviamente, grupos que tampoco, menos caso quería el término de los sistemas electorales, que era la llave que tenía Pinochet. Estos grupos transversales, conservadores, que llegaron después del comité político, al cual yo me tocó dirigir y construir, obviamente tuvieron una misión. Y la misión fue gradualizar las reformas al extremo, ralentizar las reformas al extremo y en algunos casos, como la nueva constitución, olvidarse. Ya, no quiero ser el gallo catete de la noche. Ya veo que no me va a decir nombres ni quiénes. Revise la prensa de la época y usted se va a dar cuenta exactamente de las declaraciones. Facilitémosle la pega a la gente que nos está viendo, que dice, oye, empieza a googlear la... No, porque... Muchos de ellos perdieron todas las elecciones en la parlamentaria del 2017 y ya hubo un castigo. Ya nos estamos acercando, por lo menos nos está tirando alguna revise pista. Revise los que perdieron y perdieron profundamente y justamente por eso. Y perdieron justamente por eso, porque al final lo que aquí pasó obviamente fue tomar el programa de gobierno en el cual ganamos y recorrimos Chile y decir al año y medio, ¿sabe qué más? Esta cosa nos equivocamos, es más fácil no hacer nada, es más fácil decir que la constitución en realidad dejémosla como está. Y bueno, ahí están las consecuencias. Perdimos 5 o 6 años de cambio. Un país como Chile no se puede dar ese lujo, no se puede dar ese lujo. Mientras yo por lo menos me tocó coordinar el comité político, sacamos reformas muy importantes. Sacamos cosas realmente relevantes, como la reforma constitucional para la votación de los chilenos en el extranjero, como el acuerdo de unión civil, que por primera vez, cierto, se ocupaba y era el paso inicial al matrimonio igualitario, que han ocupado más de 40.000 familias chilenas. Por otro lado, cierto, logramos iniciar el proceso de reforma para la educación, el fin del lucro y la educación superior. Entonces, son tantas las cosas que se hicieron durante ese periodo, pero después obviamente viene un cambio y un giro que yo creo que, de verdad lo digo, un gran error político. No solo un gran error político para la coalición que estábamos gobernando, ¿cierto?, que era la nueva mayoría. Un gran error político que tiene un costo tremendo para Chile. Entramos ya de lleno al gran frenazo que significó para el gobierno de Michelle Bachelet, número 2, el caso Cabal.
No, así es. Antes de entrar al detalle del caso Cabal, lo que termina con la salida de Sebastián Dávalos, lo que se dice dentro de usted, la atención o no, antes de eso, ¿fue un error que Sebastián Dávalos trabajara entre comillas, porque entiendo que no percibía un sueldo, pero... ¿O sí? No recibía. ¿Ah, no recibía sueldo? Es que eso sé yo, por lo menos. No recibía sueldo, no. Parece que... Bueno, pero independientemente de que hubiera recibido un sueldo o que lo hiciera ad honorem, ¿fue un error que él estuviera ahí metido? Bueno, con el tiempo claramente fue un tremendo error. Pero antes nunca le dijeron, oye, a lo mejor no es tan buena idea. Eso es una facultad exclusiva de los presidentes, ajá, en este caso de la presidenta, y obviamente es una decisión de ella. Y es una decisión solo de ella y la tomó ella, por supuesto. Pero claro, uno mira con el tiempo y se da cuenta que claramente fue un gran error, porque al final el caso Cabal marca un antes y un después del gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando estalla el caso Cabal, lo recordarán ustedes, aparece esta publicación en la revista ¿Qué pasa? La presidenta estaba en Caburga, el ministro del Interior se hace cargo. Después la presidenta Bachelet dice, me enteré por la prensa, una frase que se hizo famosa, al punto que Sebastián Dávalos después la registra como marca un emprendedor. Ella dice, me enteré por la prensa, y los dardos apuntan al ministro y dice, bueno, el ministro nos mantiene informada la presidenta. ¿Es comprensible, es lógico, es razonable, se puede creer que la presidenta se entere por la prensa de algo tan grave? Bueno, cuando yo me informo, yo estaba en Puerto Montt y me informo de este caso muy temprano en la mañana por el equipo de prensa que me acompañaba. Muy temprano, viene un reportaje de la revista ¿Qué pasa? Que indica esto. Me comunico con la presidenta y ella... A mí me da la impresión, por el llamado telefónico de ese momento, que ella también estaba, digamos, con las primeras noticias de esto. Y lo que me pide a mí es, Rodrigo, comienza a recabar información, yo por mi lado, tú por tu lado, y veamos qué hacemos, hablemos un rato más, y vamos viendo, digamos, de qué se trata esto. Por lo tanto, yo puedo hablar por lo menos lo que escuché o vi ese día, y eso significa, digamos, que la presidenta estaba en ese momento preocupada, digamos, y recabando información. Porque uno se puede... Y que es algo de lo que la gente se cuestionaba en ese momento. La presidenta es la presidenta, pero es la mamá de Sebastián Dávalos. En ningún momento conversa, no, oye, sé que me voy a juntar con Andrónico Lux, estamos haciendo un negocito acá, estamos viendo algo, vamos a hacer un condominio. Nunca lo hablaron, por eso la presidenta de verdad estaba tan desconectada de lo que estaba ocurriendo con su familia en este caso. A mí me da la impresión de que ella no sabía, digamos, de esta situación hasta ese momento cuando yo la llamo, por lo menos, porque lo que me pide ella es, Rodrigo, recabemos información, ¿qué está pasando? Léeme un poco la nota incluso. Y bueno, con el tiempo al final, yo creo que también el tiempo me dio la razón en esto, porque mi posición inicial y desde siempre fue... que Sebastián se tenía que ir inmediatamente del gobierno. Porque era una situación, mire, nosotros habíamos llegado a derrotar las desigualdades. Habíamos llegado con un mensaje como nueva mayoría, no como Concertación, claro, ¿cierto? Sino como primer gobierno de la nueva mayoría, con la Democracia Cristiana, con el Partido Comunista, ¿cierto? Y con todos los partidos que ya venían de la Concertación a cambiar las cosas. Y esto le daba bajo la línea de flotación al gobierno. El mensaje era totalmente contrario. O sea, ganar dinero a la pasada, ¿cierto? Se transformaba, digamos, en un mecanismo que nosotros, por lo menos, o en mi caso personal, yo siempre lo pensé, no se puede mirar para el techo. Distorsiona el mensaje. Y creo que al final el tiempo, y fuimos tomando las decisiones con la presidenta en forma conjunta, el tiempo me dio la razón. Pero pasó un rato entre que estalla esto y que sale Sebastián Dávalos, sí. Un rato donde se empieza a acumular energía tectónica ahí y el volcán iba a estallar cada vez peor, porque efectivamente quizás en ese instante todavía no empezaba todo el tema judicial, pero simbólicamente era un golpe muy duro para... Era un golpe muy duro, pero mira, al final uno puede criticar muchas cosas, pero también tiene que ponerse en los zapatos de la presidenta. En su rol de gobierno, en su rol de presidente, de jefa de Estado, de jefa de gobierno, de madre. Y claro, pasaron algunos días, pero finalmente yo creo que ella le habla fuerte a Chile cuando saca a Sebastián y deja que las instituciones, obviamente, inicien su trabajo, o la justicia inicie su trabajo. ¿Cómo era su relación con Sebastián Dávalos antes de...? Yo nunca tuve una relación social, por decirlo de alguna manera. Mi vínculo era a través de la presidenta y la verdad es que no éramos en ningún caso ni de visita de fin de semana, ni de cumpleaños, ni de ningún tipo de actividad social. Y por lo tanto, la verdad que un vínculo bastante cercano a cero. Bastante cercano a cero. Sí. Lo pregunto porque dice Natalia Compañón,
ex mujer a esta altura, porque entiendo que se separaron. En Llegó tu hora TV en octubre de 2019. Peñailillo no fue leal con el gobierno de la presidenta. Había algo dentro de él. Se confundía con Sebastián. Compitió con él. Se mareó con el poder. Dice también Sebastián Dávalo, en Estado Nacional, marzo del 2019. Él vio las encuestas, él, Rodrigo Peñailillo, que está acá con nosotros, él vio las encuestas y pensó que sería presidente. Manejó mal desde un comienzo todo Peñailillo. Muchos han hablado de que entre ustedes dos había una suerte de competencia, el hijo biológico y el hijo político. Yo voy a decir una sola cosa. Yo no era empleado de la familia. Yo no era empleado de la familia. Claro. Yo era funcionario de gobierno. Del Estado de Chile. De 10 años. Del Estado de Chile. Claro, okay, pero con una historia de 10 años. Del gobierno de Chile. Y por lo tanto. La presidenta Bachelet. Por lo tanto, mi posición desde su inicio frente a este caso y frente a cualquier cosa era en base a la relación formal que yo tenía de trabajo con la presidenta de la República. Así que la verdad que si no le gustó o no le gustaron mis propias decisiones o mis propias reflexiones, bueno, en ese sentido no tengo nada que hacer. Digamos. Entiendo, doy el punto de que usted era empleado del gobierno y no de la familia. Es que es bien importante eso marcarlo. Sí, por eso, lo doy como un hecho constatado. ¿A quién le trabaja? Yo le trabajo al Estado de Chile. Claro, pero usted también me ha dicho que llevaban 10 años trabajando con Michelle Bachelet. Sí. En 10 años se generan ciertas confianzas. Puede que a lo mejor no nos visitemos a los cumpleaños ni nos mandemos la tarjetita Village para Navidad, pero hay un... No, con la presidenta, por supuesto. Yo tuve una relación y de mucho afecto y le guardo el mismo respeto hasta el día de hoy. Yo creo que, por supuesto, que con los años, no solo una cosa de trabajo, ¿cierto?, de respeto profesional, sino que también se van generando vínculos emotivos. Y eso, yo eso lo guardo hasta el día de hoy. ¿Y por qué cree usted que tanto Natalia Compañón como Sebastián Dávalos le endosan a usted, que usted se confundía, que en alguna, de alguna manera, esta ser, que era lo que se decía en ese momento, que usted era el hijo político de Michelle Bachelet, un ministro que a los 40 años llega a uno de los ministerios más importantes, un hombre de mérito, que viene de Cabrero, de un grupo de jóvenes del PPD, que logran instalarse en el poder, pese a que en algún minuto los humillaban porque andaban con el maletín? Se instala. ¿Había algo de envidia por parte de él? Probablemente, no sé, tendría que preguntárselo a él. Yo lo único que... Lo único que yo tengo muy claro, le insisto, yo no era empleado de la familia, mi foco siempre fue en base al gobierno, ¿no? Y mis responsabilidades las tenía muy claras, que era en base a mi trabajo con la presidenta de la República. Si eso generaba generó molestia o no entender, bueno, no tengo nada que hacer. ¿Qué le voy a hacer? No puedo responder frente a eso. Siempre mi relación fue de trabajo, de respeto, como el que tengo hasta el día de hoy con la presidenta Bachelet. Y en eso yo jamás me equivoqué y jamás me voy a equivocar. Sobre el tema de la renuncia de Sebastián Dávalos, entiendo que usted va a la casa de él y le dice, Sebastián, hasta aquí no me llego. Sí, efectivamente me tocó a mí pedirle la renuncia. Y fue un momento difícil, ¿cierto? Un momento bastante difícil, un momento... ¿Fue hostil por parte de él? Fue un momento difícil, breve, no fue muy largo, pero en mi estilo, digamos, en mi estilo. Yo soy bastante directo en ese sentido y le pedí que renunciara de inmediato, ¿ah? Porque la prensa estaba fuera de la casa. Y él me dijo que no, que se iba a tomar su tiempo y que iba a preparar otras cosas. Y que de hecho, en su declaración que hace él en este mismo programa de Estado Nacional, él dice que no iba a renunciar a la puerta de su casa, sino que él tenía que renunciar en el Palacio. Bueno. ¿Qué fue lo que llamó la atención en ese momento? ¿Que renunciara allá de la forma que se hizo? Bueno, hay cosas que se fijan, no están a mi alcance, pero por lo menos mi opinión en ese momento fue muy clara y mi posición fue bastante clara en ese momento. ¿Cómo? Ese llegar, porque era como crónica de una muerte anunciada. Bueno, todos más o menos intuíamos, los que veíamos esto por la noticia, más o menos intuíamos que iba a pasar, que Sebastián Dávalos iba a terminar saliendo del gobierno porque era insostenible su presencia ahí. Entonces imagino él en su casa esperando que suene el timbre y llega el ministro del Interior, con quien evidentemente no tenía ni una onda. ¿Cómo fue? Hola. ¿Qué andas haciendo por acá? No, nada de hola. O sea, bueno, por supuesto, que pasé a la casa, me senté un rato, 2-5 minutos, conversamos y fue muy breve porque no había mucho que discutir, la verdad. Pero él entiende en ese momento, porque cuando él renuncia frente a las pantallas, como que la verdad se siente como que me están obligando a renunciar, yo no me iría.
Sí, pero ya había una decisión tomada. Había una decisión tomada y creo que eso es lo relevante. Por eso yo creo que hay que ponerse los zapatos la presidenta, hay que ponerse los zapatos en su calidad jefe de Estado, de jefe de gobierno, de madre, que al final ella toma una decisión. Y en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque pasarían un par de días, lo que haya sido, pues impuso mi posición. Difícil, dura. Y me jugué todo el capital político que tenía hasta ese momento. ¿Ah? Después de haber sido jefe de una juventud política, dirigente estudiantil, haber sido gobernador, ministro de Estado, jefe de campaña, me jugué todo mi capital político por resolver de la mejor manera ese conflicto para todos los chilenos, porque entendía que esa situación golpeaba bajo la línea de flotación de la nueva mayoría, de una coalición que había llegado a gobernar para derrotar las desigualdades. ¿Cuánto siente usted que influye quizás en su relación con Michelle Bachelet este episodio? Es difícil así definirlo, pero lógico que se produce un desgaste porque habíamos generado además demasiadas reformas y cambios en poco tiempo y eso ya es muy estresante en un gobierno. Es un trabajo muy intenso. Por otro lado, este caso sin duda que fue muy, muy, muy desgastante. Y bueno, pero son las cosas de la vida y los momentos que a uno le toca vivir, ¿no? A mí me llamó la atención en la entrevista de La Tercera que usted señala que en todo este tiempo no ha vuelto a hablar con Michelle Bachelet. No, yo desde que salí del gobierno no hemos vuelto a hablar. Pero yo no la responsabilizo a ella, la verdad. Yo también necesitaba dar un giro importante, iniciar una nueva etapa en la vida. Eran muchos años de trabajo, no fue fácil mi salida. Y había muchas, claro, un respeto profesional muy profundo. Pero también con los años, como usted dice, también obviamente sentimientos y emociones porque se van generando vínculos muy fuertes. Pero, y por lo tanto, decidimos con Carolina, con mis hijos, iniciar una nueva etapa. ¿Y ni siquiera y cuando falleció la mamá? Yo ahí le mandé las condolencias a través de una asesora directa que la presidenta tenía, por supuesto, por supuesto. ¿Cree que se va a dar ese diálogo con ella? Mire, por mi parte no hay problema, todo lo contrario, pero sí, y claro, si se da, bueno, que han pasado tantos años, que ha hecho cada uno, ella siguió siendo presidenta, ahora está en Naciones Unidas, yo estuve en la Flaxo, me fui a Washington, y conversar sobre las cosas al final, también las cosas bonitas que pasaron, porque, le insisto, se hicieron cosas bien relevantes para Chile, terminamos con el sistema electoral binominal, terminamos con el lucro. ¿Ah? Se generó el acuerdo de unión civil. Hicimos cosas relevantes en materia de iniciar el proceso de gratuidad. O sea, hay muchos elementos centrales. Se propuso, ¿cierto?, en ese momento, cuando yo estaba, iniciar una nueva constitución, cuando todavía no era muy comprendido eso. ¿Cierto? Rodrigo, permítame un segundo, porque tenemos que hacer una pausa. Al regreso a la pausa, me gustaría que habláramos de otro episodio que marca su carrera en La Moneda. En su rol de ministro y que también es la antesala de lo que viene después con este viaje a Estados Unidos. Acusaciones de presiones para que impuestos internos, que el Servicio de Impuestos Internos no siguiera indagando en el financiamiento de las campañas políticas. Es un tema, es un gran tema que marca quizás un derrotero después de muchas cosas en el ámbito político, el rol de Sokimich, los partidos políticos, el PPD. Cuestiones que hasta el día de hoy tienen eco. O sea, si el PPD hoy día acaba de ser excluido de una plataforma política, tiene que ver con lo que pasó en el pasado. Vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos hablando de eso y más. Muchas gracias. Perfecto. Por supuesto, y más. Ya, regresamos. Ya estamos de regreso y ojo, 31 minutos llega a teatro1000.tv. Un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. ¿No tiene un resumen? No. Y claro que sí, llega con el estreno digital de Don Quijote. Celebremos el Día del Niño y de la Niña junto a 31 Minutos en el escenario virtual de la Fundación Teatro 1000. El universo del aplaudido programa infantil 31 Minutos se traslada a la obra de Cervantes en una parodia teatral para niños y adultos. Tulio Triviño como Don Quijote, Juanín Juan Harry como Sancho, Juan Carlos Bodoque como Miguel de Cervantes son algunas de las interpretaciones que nos sorprenderán en una historia clásica con canciones, sorpresas y otros innovadores componentes. No te quedes fuera del estreno digital de Don Quijote. ¿Cuándo? Este 8 de agosto. ¿A qué hora? A las 17 horas. ¿Dónde? En teatro1000.tv. Compra tus entradas en teatro1000.tv y en puntoticket.com.
buen panorama con 31 minutos. Me encanta. Y ojo, que te quiero contar otra cosa que te va a encantar, porque en HN Data Center llevan 11 años dedicados al almacenamiento y tránsito de datos en Internet. Más de 5.000 clientes avalan su compromiso. Control total, privacidad y flexibilidad para escalar, porque sitios web, correos, aplicaciones, medios digitales, comercios electrónicos y sistemas en línea necesitan lo mismo, estar alojados en una plataforma de servidores estable que garantice seguridad, velocidad y disponibilidad, sin importar el tamaño de tu negocio, de tu proyecto, o si se trata de un servicio público. Antes de elegir, visita www.hn.cl, porque les importa, porque están cerca y siempre comunicados. HN Data Center Chile es el hogar que tu información merece. Siga, acompáñame. Estamos conversando con el exministro Rodrigo Peñalillo. Vamos con esa mascarilla para acercarme a este sector. Conversando acá de lo que ha sido su paso por la moneda, por el poder, la experiencia del poder y este regreso a Chile. Y uno de los temas que también marca su biografía política tiene que ver con los hechos acaecidos con esto del financiamiento irregular de la política. Usted se vio involucrado por la investigación que llevó a cabo la Fiscalía por la entrega de 4 boletas a la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, quien fue el recaudador de dinero de la campaña de Michelle Bachelet, que a su vez facturó para Soquimich Salar, filial de Soquimich. Se habló también en ese momento de las investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos, lo han dicho su ex director, que hubo presiones directas por parte de su cartera para evitar que se judicializaran estos casos, porque ya no solamente estaban tocando a la derecha, sino que también estaban tocando al entorno más cercano de la nueva mayoría. Sí, pero yo en ese sentido no me siento aludido. Mire, la verdad es que si me hago una autocrítica después de tantos años... Uh-huh. Es quizás no haberme defendido con más fuerza en ese momento. ¿Y por qué no lo hice? No, porque la verdad es que pensé en un hoy día, desde hoy día, digamos, desde el punto de vista de hoy, digamos, lo veo como un silencio responsable en ese momento, producto de que había sido una salida difícil, emocionalmente no estaba preparado. Por otro lado, pensé, mis palabras van a contribuir a los cambios. Y guardé ese silencio. Silencio que permitió que mucha gente dijera cosas absolutamente falsas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, como primero, como que yo trabajé en Soquimich, por favor. O como que yo hubiese conseguido o hubiese solicitado recursos financieros para una campaña política o para fines personales. Cosas absolutamente falsas. Yo jamás, y en eso quiero ser bien enfático y categórico, yo jamás crucé esa línea. Uh-huh. Y nunca la cruzaría. Y por lo tanto, al final, claro... El tiempo me da la razón, los mismos que abrieron la investigación judicial la tuvieron que cerrar. ¿Y por qué Michelle Jorrá acusa presiones que le habían pedido enterrar el caso Soquimich, que usted estaba muy molesto porque esto había escalado al ámbito de la nueva mayoría en ese caso? Pero por eso le digo, se dijeron tantas cosas, pero al final, ¿en qué quedan? Después de años de investigación, en nada. Y por lo tanto, ahí, como le insisto, me hago una autocrítica de haberme defendido con mucha más fuerza probablemente públicamente y no aceptar este tipo de falsedades. Aquí un reportaje de CIPER dice a Jorrat, Michelle Jorrat, exdirector del Servicio de Impuesto Interno, le sorprendió que el ministro del Interior estuviera tan bien informado de las acciones del Servicio de Impuesto Interno relacionadas con SQM. De hecho, sostuvo que muchas veces se enteró de que la DIDET investigaba asuntos relacionados con SQM por informaciones que le eran transmitidas por Andrea Palma y que provenían del entonces ministro del Interior. Pero aclaró que nunca lo llamó ni Peñalillo ni Arenas para hacer consultas, pues siempre fue Palma la correa transmisora. Pero por eso le digo, o sea, por un lado que sabe y por otro lado nunca me llamó. Mira, yo de ese tipo de comentarios. ¿Pero Andrea Palma no estaba mandatada a hacer eso? No, por supuesto que no, y por eso le digo. Primero que sí, después que no. De ese tipo de cosas yo me hago la autocrítica. Porque cuando alguien insinúa algo de ese tipo o deja entrever algo de ese tipo tan grave, ¿cierto? Por supuesto que mirado con el tiempo digo, debí haberme defendido, yo tengo hijos, tengo familia. Y al final con el tiempo uno dice, claro, estoy en el servicio público, la política es dura, es difícil, pero hay cosas que no se pueden permitir como ese tipo de cosas. ¿Y por qué coincide con que finalmente no prosperaron estas investigaciones en el ámbito político? ¿A cuál usted se refiere en general? Porque en general, cuando se habla del financiamiento regular de la política, los condenados son pocos. Y cuando viró hacia el otro lado, hacia la otra investigación, yo le puedo responder, ¿se frenó? Yo le puedo responder por Rodrigo Peñalillo, le puedo responder por mí. Y en el caso, en este caso de esta investigación judicial, yo siempre, y como siempre en mi trayectoria política como gobernador,
como ministro, como jefe de gabinete de la Presidencia de la República, siempre, siempre actué con la máxima transparencia y rectitud. Nunca, nunca, nunca tuve un solo problema. Nunca he tenido un solo problema en todos los cargos, en todos los espacios de responsabilidad que yo he tenido en mi vida. Jamás. Entonces, ¿descarta haber presionado impuesto interno? Pero, por favor, la verdad es que yo creo que, me insisto, ahí yo me hago una autocrítica. Yo he defendido en su momento con más fuerza y no dejar que este tipo de falsedades hubiesen estado, ocurrieran, digamos. ¿Qué de aquello que nos dijo en ese momento, que es la autocrítica que hace, puede decir hoy día frente al país que lo está viendo y que quizás podrían estar pensando en usted para votar en algún cargo de elección popular? Hay dos cosas. Primero, la que acabo de decir, digamos, con respecto a veces no hay que permitir que se insinúen cosas y hay que enfrentarlas. Y por otro lado también, eso ya tiene que ver con la dimensión del cargo y con la dimensión de los cambios que quisimos hacer. Yo no, quizás no dimensioné el tamaño de los adversarios que ya me había ganado en ese momento. Adversarios que, por supuesto, no solo tenían intereses o temores, por ejemplo, porque yo era muy, fui el ministro del Interior más joven. A lo mejor si le iba bien a Piña y Lillo y a todo el entorno del comité político, que era bastante joven, Alberto Arenas, recordemos también, muy joven. Si le va bien a ellos, ¿qué pasa con nosotros? Y ahí, por supuesto, hay un temor generacional. Pero por otro lado también, oh, están haciendo cambios, cuidado, están cambiando las cosas, quieren nueva constitución. Mire, ya votaron el binominal de Pinochet, que nunca se había podido votar en 25 años. Mira lo que están haciendo, terminaron con el lucro. Entonces, hay cosas que, por supuesto, yo valoro. Sector. Hay cosas que yo, por supuesto, hoy día miro con el tiempo. Y claro, y uno, como se dice, después que ya con el tiempo uno puede ver las cosas con más fácil en perspectiva. No dejar que no defenderse con la fuerza a veces en política es un error. Y segundo lugar, no calibrar bien el tamaño de los adversarios que uno va ganando cuando va dando peleas grandes también. Y bueno, ¿a usted no medían con una vara distinta por su historia de vida, por venir de Cabrero, por ser un grupo de jóvenes, dirigente estudiantil? ¿Sintió usted el desdén de los más, entre comillas, y dinosaurios de política? Mire, yo nací en Concepción, pero me crié en Cabrero. ¿Ah? En Cabrero con mi madre y mi padre, en calle Palacio, con mis tres hermanos. Crecí en el campo, ¿cierto? Aprendí, ejemplo, a andar a caballo a los 4 años, yo creo, con mi hermano. Luego crecí en Coronel. Por muchos años hice la básica, la enseñanza media. Estudié en la Universidad Estatal de la región, que es la Universidad del Bío Bío, ex técnica del Estado, ingeniería comercial. Mi madre, viuda, ya en esos tiempos, ¿cierto?, con mi tía y mi familia, lograron sacar a estos 4 hijos como profesionales. En ese tiempo que becas o créditos eran muy pocos, muy bajos, prácticamente nada. Y lo digo con orgullo, porque eso es lógico que después en Santiago, probablemente por ciertas élites, se dice, ¿qué está haciendo este niño que viene de la escuela Cabrero, de la escuela 7 de Coronel, del liceo en ese tiempo con número A49, Díaz Salamanca, digamos, del liceo de Coronel? ¿Qué está haciendo aquí? De la Universidad del Bío Bío. ¿Qué está haciendo aquí? Y a veces, claro, lo siente, pero yo creo que al final también... ¿Se lo dijeron alguna vez? Cuando cuestionan las capacidades en el sentido de decir, no, tu opinión, esta reforma técnicamente no está bien revisada, o este cambio, la verdad que puede producir muchos daños para Chile, ¿cierto? Ah, y por lo tanto es muy conveniente no hacerlo. Rodrigo, no sé, ¿qué sabes tú de esto? Claramente se deja entrever ahí que hay, ¿cierto?, una mirada de para algunos y mirada para otros. Probablemente si eso estudiado en algunos grandes colegios de Santiago no hubiese sido así. Y esta mirada de no dimensioné la magnitud de los enemigos, me imagino que en política se debe dar mucho que el palmotazo en la espalda. Claro. Al ministro le estaba yendo bien, estaba bien encumbrado en las encuestas, tuvieron un buen primer año. Un millón de amigos. Claro. Claro, por supuesto. Sí. Pero al momento los que hubo se vienen con todo. O sea, cuando se genera todo el desgaste que hablamos antes, digamos, lógico, pues, aquí está la oportunidad, ¿cierto? Y no solo conmigo, si fue también con Alberto Arenas, que hizo... Mire, Alberto Arenas es el único ministro de Hacienda que yo vi jugado, no solo porque la economía creciera, sino porque enfrentar el más profundo problema que Chile tenía, o que tiene hasta el momento, la desigualdad, lamentablemente creció nuevamente en Chile, quiere enfrentar la desigualdad. El único que yo he visto de la forma como se la jugó
peleando porque por primera vez las personas con más ingresos en Chile paguen los impuestos que corresponden, eliminando el FUT. Y también él, por supuesto, de un origen social bajo, que dijeron, no tiene idea de economía, estudió en una universidad de Estados Unidos de tercer nivel, no corresponde que esté aquí. Esas cosas pasan. Siempre escucho, cuando hablo con la gente de la política, dicen la política sin llorar, una cuestión que yo personalmente no logro entender, o sea, que uno se meta a algo y tiene que ser sin llorar. Yo entiendo que somos seres humanos y tenemos nuestro momento, ¿no? Y tenemos derecho también a sentirnos ofendidos, dolidos, por cuestiones que son injustas. Sí, bueno, es así, pues la política es dura, pero la verdad es que cuando uno tiene claras sus convicciones, todo eso se aminora, digamos. O sea, cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir, el por qué está aquí. Mire, yo fui gobernador de Arauco y una de las grandes cosas que siento orgullo, ejemplo, cuando fui a Arauco, yo promoví la educación superior en Arauco. Y logramos, y de hecho hoy día, digamos, hay un centro de formación técnica en LEU. ¿Ah? Miles de jóvenes han podido estudiar ahí gratuito. ¿Cierto? Que le ha cambiado la cara a miles de jóvenes. Las personas que no pudieron sacar en su momento ninguna carrera y te pueden estudiar en la noche, hoy día. Uh-huh. Ha financiado todo esto con un proyecto Corfo y muy bien. Yo digo, bueno, ¿por qué no? Ejemplo, en las 215 comunas que tienen sobre 15.000 habitantes en Chile, no hacemos esto rápido. ¿Sabe cuánto nos cuesta eso para Chile? No más de 200 millones de dólares. Tenemos 200 millones de dólares anuales para que miles y miles de jóvenes de las zonas rurales, del interior, mire, si no llevamos la educación a los lugares, si no llevamos las universidades, los centros de formación técnica y cualquier institución, vamos a poder enfrentar la desigualdad. Claro. Entonces, se están yendo más de 26.000 jóvenes de las escuelas públicas, todos los años a lo menos, dice que se va a triplicar con la pandemia. Entonces, hay elementos, por eso cuando yo digo sacar todo elemento del mercado, de la educación, de la salud y de las pensiones, es una tarea muy grande. Miren las especialidades médicas. Es que la especialidad médica, usted sabe que hay un déficit en torno a los 4.900 especialistas en Chile, según los últimos estudios. El 62% de las especialidades médicas están en el sector privado. Y más del 80% están concentradas en 7 comunas de Chile. Entonces, cuando alguien de Concepción quiere un gastroenterólogo, un oftalmólogo, tiene que muchas veces viajar a Santiago. Entonces, sacar el mercado, porque eso es el mercado al final, como lo han hecho muchos países, lógico que eso es una tarea que tenemos que hacer, y por eso la esperanza de la Asamblea Constituyente, de lo que se está haciendo hoy. Déjeme preguntar lo siguiente, ¿sí? Me gustaría que habláramos de futuro también, de lo que está pasando con la Asamblea Constituyente, etcétera, pero no puedo dejar de preguntarle, usted fue militante del PPD. Sí. El PPD tenía entre sus filas a una empresa, SQM. Estaba en los registros. Hoy día, cuando el Partido Socialista, con la candidatura de Paula Narváez, más el PPD, quieren sumarse al Partido Comunista del PPD, les dicen que no porque vienen, o sea, el Partido Comunista más el Frente Amplio, dicen no porque vienen con el PPD. Y el PPD viene cargando. Su presidente dijo, a lo mejor vamos a tener que, hasta aquí llegó el PPD. A ver, no fue solo el PPD, primero. No sería bueno identificar solo el PPD. Pero el PPD fue el que le dijeron, con ustedes socialistas, buena onda. No, pero solo el PPD, fueron muchos partidos, y lamentablemente muchos partidos. Pero también le quiero decir algo a favor del PPD. El PPD fue el primer partido, ¿cierto?, que terminó con los cheques de garantía. No, okay, pero usted, o sea, hay una historia también de cambio del PPD, y es bueno reconocer. Algo ha vivido, lo que ha vivido el PPD, pero quiero preguntarle a usted por eso. ¿Qué siente usted cuando ve que un partido como el Comunista, que fue su aliado, el Frente Amplio, dicen no porque viene el PPD, no porque el PPD tenía a SQM entre sus filas, no porque el PPD parece que fuera, entre comillas... Es que así, si fuera por SQM, tendría que quedar varios fuera, por eso le digo, yo no sé si esa es la razón de fondo. Lo que sí puedo decir, que yo hoy día soy independiente, progresista, pero guardo un gran aprecio por los militantes del PPD, y que, bueno, la política tiene que ir avanzando, y lo importante, y si uno mira el programa del mismo PPD de los 2011, es muy cercano también, es prácticamente muy parecido. Ya, pero no hay un mea culpa de las cosas que hicieron mal, de las cuestiones de las cuales se tienen que arrepentir, porque hubo muchos vicios en la política. Me imagino que es el momento en que también empiezan a decir, ¿sabes qué? La cagamos en esto, nos equivocamos en esto. Bueno, yo creo que cada partido tiene que hacer su reflexión y su autocrítica. Eso es lógico, ¿cierto? Eso es evidente. Y en el caso mío, en el caso personal, ¿cierto? Uno tiene que hacer la autocrítica. Y también uno tiene que hacer la autocrítica, sobre todo cuando está en el gobierno. Si cuando los chilenos te entregan la confianza y dicen, ¿saben? Ahí está la moneda. Ahí está la Cámara de Diputados. Ahí está el Senado. Claro. Hagan los cambios. Y a mitad de camino decimos, no, ¿sabe qué más? Las banderas las vamos a dejar aquí en la calle, abajito. Y que legítimamente
en forma muy inteligente la tomaron otros sectores. Pero eran banderas también, eran banderas, si uno revisa un poco, eran banderas que estaban, en el mismo PPD. Y aquí hubo una contribución de varios, o sea, del mismo Partido Comunista. O sea, el término del binominal que me tocó a mí, digamos, liderarlo, ¿cierto?, junto al resto del equipo. Uno vio la contribución, ejemplo, de personas como Lautaro Carmona, Juan Andrés Lago, el mismo Guillermo, y así de otro, y del mismo PPD, ¿cierto? O sea, hay mucha gente aquí que se la ha jugado por los cambios y que cuando ha tenido, entre comillas, el poder, es decir, la posibilidad de hacerlo, lo ha ocupado en favor de Chile. Igual yo siento que ahí... Entonces no hay que generalizar tampoco, porque hay mucha gente que lo es. En lo del binominal yo siento que igual nos metieron un poquito un golcito. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando todos queríamos ya final binominal, ya. Y propone un sistema y dice, sí, pero viene amarrado a aumentar la cantidad de parlamentarios. Pero dice, pero no se preocupen porque esto no le va a costar un peso al país. Así es. Y eso no es verdad, porque sí nos ha costado más caro. A ver, primero, para aumentar la proporcionalidad, ¿cierto? Y eliminar el binominal, necesariamente usted necesitaba aumentar la cantidad de parlamentarios, lo menos posible, pero necesitaba aumentar la cantidad de parlamentarios para que aumentara la proporcionalidad. ¿Ya? Si usted no aumenta la proporcionalidad, entonces no va a tener más fuerzas políticas que van a poder ingresar. Entonces hay una cosa técnica ahí, a no ser que usted reduzca la cantidad de distritos de 28 a 20 o 22. Claro. Entonces va a tener regiones, distritos. Sí, pero yo me refiero al tema de que no nos iba a costar más. Era ilógico si teniendo más gente que no nos costara el compromiso, por lo menos. No, yo me responsabilizo mientras yo fui ministro. El compromiso siempre fue no gastar más porque el Congreso dinero de sobra tenía. Y de hecho, cuando terminan los senadores designados, el senador vitalicio, el señor Pinochet, ¿cierto? El dictador que estaba ahí. Todos esos dineros se quedaron en el Congreso. El compromiso era ocuparlo en la nueva función parlamentaria. Pero le insisto, el aumento de la capacidad parlamentaria tiene que ver con aumentar la proporcionalidad. Para que ingresen nuevas fuerzas políticas. Esa es la razón, no es una cosa aumentemos la cantidad por aumentarla. En ese minuto se vislumbraba que se podrían generar... En los 155, que fue una gran discusión, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, Lautaro, Carmona y otras personas dijeron, bueno, que ningún distrito se quede con el binominal. Y tuvimos entonces que repartir eso. ¿Y ya vislumbraban que de pronto iban a entrar al Congreso personas con baja votación? Ah, bueno, ahí está el tema del umbral. Hay cosas que revisar, por supuesto, ¿cierto? Hay cosas que revisar. Pero también hay una cosa muy importante. Por primera vez se genera la ley de cuota. ¿Saben cuánto aumentó inmediatamente la participación de mujeres en el Congreso? De 15% a 22%, de inmediato en la primera elección. Entonces, estas políticas... ¿Les tuvieron que poner incentivos económicos los partidos políticos? Hay incentivos económicos, de capacitación y de otro tipo, pero está muy bien. Y ahora que le hicieron paritaria, los partidos políticos atinaron y pusieron mucha mujer muy potente porque cacharon que iban a quedar sí o sí. Y es de esperar que el Congreso sea paritario de aquí en adelante. Hablemos del estallido social, 18 de octubre. ¿No lo vio venir? Yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí puedo decir es que si se hubiesen producido los cambios, una nueva constitución, una reforma laboral profunda... Mire lo que pasa con la gratuidad. Con todo el esfuerzo que se hizo en ese momento, ¿sabe cuál es el porcentaje de cobertura hoy día de toda la matrícula nacional? 39%. Es decir, con ese porcentaje no vamos a alcanzar el desarrollo muy pronto. Entonces tenemos que hacer más esfuerzo. Entonces uno puede decir, yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí puedo decir es que si hubiésemos hecho las cosas en su momento, claramente Chile sería distinto y claramente Chile sería mejor. ¿Leyó la crítica o no la crítica? El comentario que hace Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, respecto a la constituyente, que dice que teme que sea una bolsa de gato, que no llegue a ningún lado, porque finalmente la gente podría sentir que la constitución le va a resolver todos sus problemas, cuestión que sabemos que no es así. A mí me da la impresión de que lo que es la Asamblea Constituyente es la expresión más cercana que hemos tenido de un organismo colegiado sobre Chile, de Chile. Con gente de 20 años, asambleístas de 80, sí, pues, que vienen de los colegios públicos. Es que de verdad, yo creo que solo esa riqueza que se genera ahí, yo creo que van a salir las cosas bien, no tengo ninguna duda. Y siempre van a haber problemas, pero cómo no. Pero al final yo creo que la constitución va a ser una constitución que se hace cargo de los temas medioambientales, ¿cierto? Que va a poner cosas muy importantes en materia de género. Y que por supuesto que va a ser un Chile mejor. ¿Qué hacemos con la violencia? Hoy día nuevamente en el centro de Santiago hubo hechos de violencia muy grave. ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacer el mundo político? Entendiendo que los que están haciendo esa violencia probablemente no decían, el ex ministro dijo esto, así que ya cabrón, vámonos
probablemente no va a funcionar así. Pero ¿qué se puede hacer desde el mundo político para ponerle un freno a la violencia que parece que por momentos gana el gallito? Hay que mirarlo, o se puede mirar de todos lados. Hacemos una política de represión, tipo Magallanes, Aysén, Estallido Social, Rapa Nui, ¿cierto? O entendemos el por qué esto se está generando y actuamos rápido para hacernos cargo y resolver los problemas. Y yo soy de la segunda opción. Y creo que claramente cuando tenemos episodios de violencia o situaciones conflictivas, hay que preguntarse muy de fondo, cuando uno está en el poder, el por qué, el cómo esto lo resolvemos, el cómo esto caminamos hacia... Porque además esa lectura de Chile, le insisto, no es una lectura nueva, es una lectura que se venía dando por muchos años. Pero ¿cómo hacemos así en la práctica, en el día a día, cuando eran los momentos más álgidos ahí en el centro? Habían voces que decían, ya, ¿y qué le decimos a los vecinos acá que están chatos de ver carabineros pegando, la gente arrancando, rompiendo las calles para tirarle piedra a los carabineros? Ahí, en el día a día, ¿qué se puede hacer? A nadie en el mundo, ¿cierto?, le va a gustar algo así. En ningún país, no conozco país del mundo que le gusta una situación así, ni líder político, ni nadie. Pero lógico que si hay una situación de ese tipo, le insisto, la autoridad política tiene que actuar de la mejor manera, con la rapidez. Buscando de alguna manera cómo dar las señales y las acciones, sobre todo, y las acciones de que va en la dirección que el pueblo, ¿cierto?, que el país le está pidiendo. En la medida que lo haga de la forma más rápida posible. Pero si al final, mire, el estallido social, ¿cierto?, se dice que fue por un alza, bueno, que fue, o el gatillo fue un alza de pasaje. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una dejación absoluta del gobierno, de todas maneras, en ese momento. O sea, la política, los políticos, ¿cierto?, estamos para adelantarnos a las cosas. Estamos para, de alguna u otra manera, para decir, bueno, para esto, si hacemos esto, Chile va a ser mejor. Si no hacemos esto, el país va a estar peor. Adelantarnos a las cosas es lo esencial. Y para eso hay que tener mucha convicción y muchas veces se pagan muchos costos. ¿Se adelantaron a las cosas cuando hicieron el Transantiago? Claramente eso fue una política pública que fracasó. ¿Hay presos políticos en Chile? Lo que hay es una situación excepcional, claramente, que amerita un trato excepcional, creo yo. Y por lo tanto, lo que yo creo que todas las personas que están en esta situación merecen un debido proceso y, por ende, rapidez en el trato. Y bueno, revisar esto caso a caso, por supuesto, y si hay que retirar las querellas con ley de seguridad, yo creo que el gobierno tiene que hacerlo. ¿Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile después del 18 de octubre? ¿Hay responsabilidad por parte del presidente de la República? No cabe ninguna duda. Y yo creo que eso es algo ya universalmente reconocido. Mire, yo estaba en Estados Unidos y la prensa internacional, la prensa de allá, ya obviamente esto lo planteó con mucha fuerza también. Y eso no puede volver a ocurrir, eso no puede volver a suceder. Y son las cosas que además Chile tiene que reparar. ¿Ya hay denuncias en tribunales internacionales contra Sebastián Piñera? ¿Usted cree que van a prosperar? Bueno, no sé, pero sí, obviamente hay muchos antecedentes que indican que aquí hubo una instrucción, o por lo menos la sensación que a mí me da, es que aquí hubo una suerte de échele para adelante nomás, ¿cierto? Y las consecuencias como gobierno también hay que mirarlas en su momento. ¿Y es posible, dada la situación, usted lo conoce como ministro de Interior, la relación que hay con Carabineros, decirle vayan y hagan lo que tienen que hacer, pero sigan los protocolos? Porque aquí también se habla mucho de los protocolos que no se respetan, pero tenemos una cantidad de personas con daño ocular, protocolos que no se respetan, pero tenemos Carabineros heridos. Parece que el protocolo fuera el Fuente Ovejuna de nuestra época, el responsable de todo. Sí, pero aquí el gobierno fue elegido, el gobierno es quien dirige Carabineros. Hay un presidente de la República, hay un ministro de Interior, ¿cierto? Y para algo están, porque si no, ¿para qué? Si no, contratamos una consultora que se haga cargo del gobierno, claro, ¿cierto? Hay un presidente, hay un ministro de Interior y que, bueno, tendrán que ellos evaluar hora a hora. Mire, un solo detalle. Cuando ocurrió la Revolución de los Pingüinos, que fue una cosa muy fuerte para la presidenta Bachelet en ese momento. Yo no sé si se recuerdan que hubo situaciones también de violencia. ¿Sabe lo que hizo la presidenta Bachelet? Llamó al general Bernales en ese momento y le dije, ¿sabe? Me saca de inmediato a todos estos carabineros que están a cargo de esta situación, de este operativo. O si no, también el general Bernal estaba en riesgo. Es decir, el rol del presidente de la República aquí es clave.
Y las cosas cambiaron inmediatamente en el tratamiento del conflicto en ese momento. Así, Rodrigo, que aquí, aquí la moneda no está pintada. Rodrigo, Peñalillo está de vuelta. Senador, diputado, ¿qué le gustaría...? Mire, estoy en la academia ahora un poco, estoy dedicado a la academia, y la verdad es que me han pedido que reflexione sobre la posibilidad de representar a mi región. Yo, como le insisto, nací en la región del Biobío, soy de allá, fui gobernador de Arauco 3 años, mis abuelos Peñalillo son de Los Ángeles, yo crecí en Cabrero, Coronel, estudié en Concepción, mi familia todavía está allá, gran parte de mi familia, en Coronel, Concepción y en Los Ángeles. Y me han pedido que reflexione sobre eso, y eso es lo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer también con mi familia. Porque... ¿No está tomada la decisión? No, porque la tengo que resolver con mi familia, con Carolina, con mis niños. Es un cambio. Ya sondeó, uno sondea al tiro con la señora a ver cómo anda la cosa, si le ponen mala cara ya o que no sigo. No es fácil, porque mi hija ahora está más grande, ¿cierto? Ya tiene, va a cumplir 14 años ahora, esta semana. Mi hijo va a cumplir 8. Eran chicos cuando yo salí del gobierno, hoy día no. Estas cosas también uno las piensa. Me dicen porque... que hay marcha en Cabrero en este minuto y están viendo qué le ponen al cartel, pues, diputado, senador. Ahí en Palacio 425, ahí vivía yo. ¿Qué le escriben los muchachos, diputado o senador? No, en este caso sería senador. Pero tengo que evaluarlo. Yo estoy independiente. Pero... Yo estoy independiente y veré ahí en el pacto que puede ir. ¿Por qué? Pero yo se lo pregunto, porque sé que es independiente, pero me imagino que por ahí va la cosa. No me imagino que la UDI le haya dicho. Mire, en ese caso me retiro definitivamente de la política. Prefiero dedicarme a cualquier cosa. Ajá. Digamos, a vendedor de algo, o académico, lo que sea, pero no. Okay. Mi vida está en el progresismo, mi vida está en el cambio. Mi vida está en creer que Chile puede ser un mejor país, un mejor lugar, y que todos tienen el derecho a tener la oportunidad, y que no porque muchas veces uno tiene pequeños momentos de suerte puede salir adelante. No depende solo y he vivido con eso. Rodrigo Peñalillo, entonces, potencial candidato a senador, atento ahí en la región, ya esto se debería ir aclarando. No, ¿alcanzo una pregunta más o estoy corto de tiempo? Que no quiero terminar ya esto, no tiene que ver con la política, porque cuando fue todo este rollo de Dabler, él instala esto de galán rural, y usted salió a aclararlo en algún minuto, por eso se lo pregunto, no es ni una indiscreción. Él le pone galán rural, es parte de como de la operación para molestarlo. Esto se lo pregunté yo a la presidenta, si era cierto. Me dijo, no sé, yo creo que no, bueno, no sé. Pero todo indicaba que sí. Bueno, esta es de las cosas que galán rural y ¿sabe qué es lo que yo me acuerdo? Cuando la prensa titulaba con esto y salió esto, yo, ¿sabe? Me acordé de mi Cabrero. Porque esto tiene que ver con esto. O sea, yo crecí en el campo, ¿cierto? Crecí allá con mis hermanos. Y de galán re poco, si yo más bien tímido y bien introvertido. O sea, más rural que galán. Más rural que Gal. Efectivamente. Un senador rural, ahí puede estar la campaña. Muchas gracias por venir acá. Gracias a ti, por supuesto, encantado. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa que hemos tenido de todo, desde música del teatro municipal hasta esta conversación con un exministro, pasando por lo de Víctor Chanfro y también hablando con dos actrices que querían dar su versión de los hechos ocurridos. Mañana viernes, quédese con Políticamente Incorrectos y será hasta la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien. Chao.